Uno, uno, dos. Sí, cinco, dos, tres.
mucho más. Espiritualidad. Teatro. Entrevista, lucha libre. Medicina estética. Espectáculos, chismes. Aquí, canal 145 de Total Play, locutores en acción. A través, desde luego, de Uno Más Uno, con este extraordinario equipo de colaboradores. Lucha libre, espectáculos, medicina estética. Los esperamos. Locutores en acción. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares en este extraordinario canal de Uno Más Uno de Total Play. La verdad que estamos pues ya a vísperas de las fiestas patrias y todos muy mexicanos. Tengo la dicha de que esté con mi amiga Luz Elena Saldívar. ¿Cómo estás? Muy bien, maestra. Muchas gracias. Buenos días, amigos de Uno Más Uno, Locutores en Acción. Buenos y mexicanísimos días. Así es. Y el mejor estilista de México, que tengo la dicha también de contar con su amistad, Ramua. ¿Cómo estás, Ramua? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y aquí estamos puestos para dar consejos de cómo peinarse para el Día del Grito. Oye, qué bien. ¿Verdad que yo sí? No sabía. Bueno, yo ya sé que voy contigo y ya está resuelto. Tú nomás te sientas y ya flojito y cooperando. Exactamente. Pero qué bueno que les digas a nuestras amigas, sobre todo que no viven aquí en el DF, pues qué deben hacer para estar muy guapas. Hoy tendremos un programa muy mexicano, muy bonito. Desde luego está José Antonio Hernández, el Pelao, con su ballet, cantando las melodías que está interpretando, y ya nos dirá en dónde, el día de hoy. También viene el hijo de Álvaro Carrillo para que hablemos de las canciones de su padre. Que hable el Pelao de las canciones de su padre. Tendremos desde luego a Rosy Macuset, a Violeta y a Padme, para que sepan ustedes qué les depara el destino en esta semana de fiestas, que ya sabemos que nos depara mucho pozole, no tendremos muchas tostadas, chiles en nogada, y etcétera, etcétera. Mejor le dijimos al doctor Jeremías que hoy no llegara porque nos va a poner a dieta y eso no nos conviene. ¿Verdad? Eso sí. Y desde luego arreglarnos muy bien, ¿verdad? Claro que sí. Eso es importante. Y también tendremos para los niños un espectáculo extraordinario. Un compañero locutor que además ha sido presidente de los payasitos aquí en la ANDA y hoy viene con su grupo de payasos. Loli, el payaso de la nariz de oro, la sección de lucha y mucho más. Pero, ¿qué te parece si empezamos con José Antonio Hernández, el Pelao, y su extraordinario ballet? Con unas faldas que me dan ganas que me presten una a las muchachas. ¿Eh? Ay, sí, está preciosa. Preciosa. El vestuario. El vestuario. Bueno, pues adelante, bienvenido José Antonio Hernández, el Pelao de México. Y el ballet Andanzas Mexicanas. Hay una tierra morena, morena como su gente, mágica como un hechizo, hechizo de inspiración, con cuerpo de sierra y golfo, de valle y playa doradas, con piel de mujer bronceada por los rayos de su sol. Le corren las venas sangre del mestizo de su pueblo, y su aliento es el perfume de flores de bello olor.
corazón anidan la esperanza y la dulzura de la Virgen buena y pura. Guadalupe, sí, Señor. Es una patria valiente que firme sigue luchando. Tiene manos de artesano y la voz de un trovador, adornada de nopales, de zarapés y rebozos, del picante y de la plata, de tequila y de candor. Esto es México, es mi México, con su charro, con su chira y su esplendor. Esto es México, alegría de Dios, universo de música y color. Esto es México, es mi México, un poeta, un campesino, un labrador. Esto es México, mexicano soy, doy mi mano y no importa quién la doy. Mansión de ricos y pobres, techo de luna y estrellas, suelo de barro y de brea, con cimientos de ilusión. El verde, el blanco y el rojo son fieles a su bandera, y en su himno está la savia que da gloria a la nación. Golondrina, sí, sensontles, mariachis canten un son a esta tierra mexicana, una de mi adoración. Porque es México, es mi México, con su charro, con su china y su esplendor. Esto es México, alegría de Dios, universo de música y color. Esto es México, es mi México, un poeta, un campesino, un labrador. Es mi México. Muchas gracias, damas y caballeros. Bienvenidos a Locutores en Acción, el ballet Andanzas Mexicanas de Rocío Zamora Mijares, que le agradezco que me acompañe en este escenario. Y se van corriendo porque se tienen que cambiar para el siguiente tema musical, que es una canción que está vinculada con todo lo que los mexicanos sentimos, vivimos y expresamos la noche del 15 de septiembre. Así es de que, señoras y señores, la siguiente canción que les voy a cantar a continuación es de un compositor que se llama Armando Gómez Mera y que tiene que ver con el tequila, una bebida que por tradición nacional nosotros hemos acostumbrado a México y al mundo. Así es de que, señoras y señores, también la canción que acabo de cantar es una canción que, si usted pudo escuchar y percibir, tiene valores de lo que nuestra patria representa para nosotros los mexicanos. Y en septiembre, la verdad es que se vive de manera mexicana todo el mes. No hay que vivirlo nada más en septiembre, hay que vivirlo todos los días, porque México está para nosotros y nosotros estamos para México. Así es de que, señoras y señores, muchas gracias Rosalía, gracias a Luz Elena que está del otro lado del estudio, gracias al maestro Ramoa que nos está acompañando como siempre y que nos va a dar tips sensacionales para que podamos pues vestir y lucir, sobre todo las mujeres, muy a la mexicana esta noche del 15 de septiembre. Pues bien, les decía, y la última canción es una canción de Pedro Galindo que se llama Viva México. Así es de que hemos iniciado este programa de Locutores en Acción muy a la mexicana porque se acerca la noche del 15 de septiembre y quisimos presentarles a todos ustedes. Yo le agradezco nuevamente a Rosalía y a todo el equipo de producción, al maestro Sergio Naveda, que me den la oportunidad de cantarle a México, porque México es mi país y México es mi tierra y México es mi baluarte. Así es de que, pues vámonos con la siguiente canción. Yo espero que mis compañeros del ballet no se apuren tanto, mejor que sí se apuren.
apuren, que mejor que sí se apuren los pelados para que podamos cantarles esta canción de Armando Gómez Mera. Y como les decía yo, habla también de lo que es esa bebida tradicional que afortunadamente ya tiene certificación y que obviamente nada más el estado de Jalisco es el único que da la certificación para decir que el tequila es la bebida nacional y es producto totalmente nacional de agave. Señoras y señores, pues bueno, también vamos a tener en este programa, ya saben, la intervención de Padme con todos los horóscopos, vamos a tener también a la doctora Macouset, vamos a tener muchas cosas, los payasitos, que nos la vamos a pasar muy, pero muy bien. Y vamos con Rosalía del otro lado del estudio, el maestro Ramuá, ahí está con todos nosotros, trabajando duro, y nos vamos del otro lado del estudio con Rosalía, con Luz Elena, muchas gracias. Ay, no, pues sí, para que vean. Allá nos vamos del otro lado del estudio. No las guardes, explícales, porque mira qué cambio tan rápido estás logrando conmigo y es maravilloso porque es un gran estilista. Recuerden que este programa es de la Asociación Nacional de Locutores de México y llegamos a ustedes gracias al mejor diario de nuestro país, Uno Más Uno, que es crítico y veraz. Cómprelo porque se agota rápidamente. Gracias al doctor de doctores, Naín Livien Cawi, al arquitecto Naín Livien Tella y a todo este gran equipo. Y bueno, Ramón, ¿cómo haces para maquillar tan rápido? Bueno, cuando me toca una modelo como tú tan guapa, pues todo le queda. No, en un segundo. No, la verdad que es muy, ¿cómo se llama? Ahora sí, como dices, son los años, la experiencia, ¿no? Como puedes ver, con simplemente ponerte la pestaña un poquito de sombra, te cambia el ojo completamente, ¿no? Me pusiste un poco de sombra. Sí, un poquito de sombra y la pestaña postiza, obviamente. Y la práctica, ¿verdad, Ramón? Y la práctica, y la modelo guapa. Claro, ¿no? Claro. ¿No? ¿El colorete cómo se pone, Ramón, para que le digas a nuestras amigas? Mira, precisamente estaba yo buscando ahorita un poquito de blush, ¿no? Blush se llama, blush. Sí, blush. Blush. ¿Y sale mucho, muy costoso ir con Ramón? No, claro que no. ¿No? No. Está al alcance de cualquier bolsillo, ¿verdad? Cuando tenga una fiesta, cuando quiera verse más guapa, pues háblele a Ramón para que haga su cita y llegue allá. ¿Ustedes me avisan cuando estén listos el ballet? ¿Ya están listos? Listos. Entonces, ¿qué hacemos con el color? Y al rato van a ver cómo me deja Ramón. Ya voy a estar terminada al en el otro baile. Ya, ¿listo? A ver. Preparadísimos. Gracias, muy amable. Esto es, vamos con José Antonio Hernández, el pelao de México. Vamos con este tema que se llama Mi Tequila, suéltela, pelao. Y dice. ¡Salud, pelaos! Sobre un suelo rojizo miré un paisaje de azul agavero, de los cuales su jugo probé, y al tomarlo me quité el sombrero. Solo un néctar igual encontré en los labios de quien yo más quiero. Desde entonces pruebo su frescura, que es una locura de felicidad, y me envuelve su aroma exquisito. Me encanta y admito su complicidad. Su sabor que transforma de agradable forma se mete en mi ser y convierte la noche y el día en algarabía de fiesta y placer. Como agua de gloria que solo al beberla provoca placer, nos brinda la euforia con sabor a gloria como una mujer. Esencia exquisita, tequila bendita, que nos da el maguey, endulza y excita, y hace sentirnos con vida de rey. De ilusiones y gusto me baña, siempre me acompaña para celebrar, y festivo
como la champaña, después de unos tragos me suele sacar de mi mente lo que me aniquila, problemas, tristezas para disfrutar plenamente de un rico tequila que siempre me anima la vida a gozar. Y como dijo Don Ramón, al tequila su limón. Este orgullo mexicano, que no falte un instante, debe estar siempre a la mano en su botella diamante. ¡Salud! Ahí está, mi tequila. Y nos vamos con Viva México del maestro Pedro Galindo para que todos aquí con el, en el estudio empecemos a adelantarnos con la noche del grito del 15 de septiembre. Así es de que, vámonos recio, suelte esta bonita canción. ¡Vámonos! ¡Viva México! ¡Ándale, pelao! Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva, viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva, viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Hora! ¡Y a gritar todos al zócalo! Soy puro mexicano y nunca me he rajado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. ¡Vivan la democracia, también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva, viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Hoy no más! ¡Ah! Soy puro mexicano y siempre estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva, viva América! ¡Viva! ¡Oh, cielo bendito! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Bravo! Gracias. Nos vamos del otro lado del estudio con Rosalía, con Ramoa y con Luz Elena. Muchas gracias. Gracias, José Antonio Hernández, el pelado de México. Ya nos pusiste alegres, ya nos hiciste pensar que estamos en el mes patrio y también en el mes en que se celebra al locutor. El próximo lunes es el Día del Locutor. Estaremos en una guardia en el Ángel de la Independencia al 12:15. Espero que algunas personas de nuestro auditorio nos acompañen y pues ojalá que ahí nos cante el pelado de México. Pero la verdad que es un espectáculo extraordinario. Al ratito que nos cuenten dónde va a estar el 15 de septiembre. Claro que sí. ¿Verdad? Y en dónde estarán también. Qué hermosas estampas nos presentaron, ¿verdad? Ay, el pelao y este maravilloso ballet Andanzas Mexicanas. Así Muchas es. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece el mago Ramón? Porque de veras que es un mago. Mago. Sí, claro. Porque el cambio, mira, tan rápido.
En una canción lograste un cambio extraordinario conmigo. No, te digo, la verdad que ahora con todos los medios que hay, se puede hacer maravillas en un segundo, ¿no? Y la verdad, como dices tú, estando en las fiestas patrias, qué bonito la música mexicana, ¿eh? ¿Verdad? La verdad que sí. Lástima que últimamente no le están dando la difusión de lo que es la música mexicana, más que pues ahora en septiembre que se nota que la música mexicana tiene que estar presente, porque si no, no hay grito, ¿no? Bueno, ¿y qué recuerdos tienes tú de Lola la Grande, que no, tú la acompañabas por todos lados? Fíjate qué maravilloso. Ahorita me vino a la mente que un día la pasamos en Las Vegas y le dieron las llaves de la ciudad. Ah, y, qué bien. No, no, increíble. Y obviamente que, pues cantó en un gran hotel, ¿no? El 15 de septiembre. Y la verdad, decir Lola Beltrán, pues yo creo que para que haya otra Lola tiene que volver a nacer, ¿no crees? Exactamente. Porque ya, sí, la verdad, por ejemplo, ahí está la hija, pero no ha logrado hacerlo de la mamá. Pues ¿verdad? Es lo que te digo, lo que pasa es que no ha habido la difusión adecuada de la música mexicana. Y la verdad que canta muy bonito, se parece mucho, mucho la voz de Lola Beltrán. Sí. Sí. Yo le sugerí que hiciera un disco donde cantaran las dos al mismo tiempo. Y fíjate que llega un momento que no sabes quién es quién. ¡Ah, qué maravilla! Sí. No, increíble, porque ya ves que se dio que los hijos de los famosos cantaran con... Con los famosos, aunque ya... Famosos. Ahora con todo lo que se puede hacer pues a través porque, de... Por ejemplo, me acuerdo que lo que hicieron con María Elena, hicieron a base de discos, ¿no? Claro. Porque juntaron la voz de la mamá sí. con la voz que ya no está, con la voz de ella. Exactamente, pero la verdad que la noche del grito es algo muy bonito para los mexicanos, nosotros que ahora sí que nos gusta la fiesta. Y yo creo que lo más importante, está perdiendo mucho la tradición de que te debes de arreglar mucho y que vas al grito y que en el palacio pues todo el mundo va a celebrar el 15. ¿Y cómo nos sugieres que nos arreglemos para el grito? Pues fíjate que precisamente la mexicana debe ser de, ahora sí como dicen, como si fueras a la alfombra roja, ¿no? Vamos a la alfombra roja. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjate, a ver si nos pueden pasar unos chongos. Yo pienso que una noche mexicana requiere de algo más que lavarse el pelo y secárselo, sino una cosa muy bonita, ¿no? Del chongo, que es muy elegante. Y eso nunca van a pasar de moda, fíjate. ¿No? No, nunca. Por ejemplo, Lola, solamente me acuerdo que en todos los, no sé, 35, 40 años que la arreglé, en todo ese tiempo la peiné de pelo suelto dos veces. Siempre chongos. Siempre chongos, sí. ¿Y era su cabello? No, le ponía postizo. Ah, le ponías postizo. Digo, siempre han existido postizos de Luis XV, ¿no? Claro. Los rizos postizos, pero la verdad no importa porque no importa si llevas postizo o no. Antiguamente, por ejemplo, decir extensiones como que era un pecado, ¿no? Pero ahora ya se usa de que le voy a poner extensiones, le voy a poner el pelo largo. O como tú, por ejemplo, ahorita ponerte pestaña postiza, pues te abre el ojo, ¿no? Sí, y además... Ya media dormida y ya... No, no digas eso, si no mi jefe me va a regañar. Digo, el doctor Naim Libien va a decir, ¿a dónde fuiste? No, me refiero a que se te veía el ojo un poco más chico, con la pestaña postiza. No, se cambia totalmente, cambia rapidísimo. Nos trajiste unas fotos que le vamos a pedir a producción que nos pongan. No se puede, nos está diciendo Isabel que no. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo? No es compatible el formato, qué lástima. Pero bueno, entonces platícanos. No cómo te digo, mira, lo más importante es, por ejemplo, yo le sugiero a las señoras que nos están escuchando que deben ponerse, por ejemplo, el pelo recogido con trenzas. Ahora se usa mucho las trenzas ya sea de lado o arriba, ¿no? Eso se ve muy bonito y se ve muy elegante. Lo que sí, claro que como la mayoría de la gente lo celebra en casa, pues algo más informal. Pero no debe de faltar el rebozo y la trenza, es como que si no se da grito si no lleva trenza o rebozo, ¿no?
Entonces el lunes me vas a poner trenza para el día del locutor. ¿Cómo? Bueno, no. Quizá para el, ¿cuándo para se el martes? El martes. El martes, precisamente el martes fíjate que yo, ahorita me vino a la mente también que un día una delegada también de aquí de la Cuauhtémoc, tenía el pelo corto como tú, ¿no? Tenía el pelo corto como tú y le puse trenzas y ese día fui con Ana Luisa Pelufo, también llevaba un vestido muy mexicano, muy de chapas, ¿no? Pero qué guapa se veía Ana Luisa. Ella ¿no? es muy bonita. Te digo, pero fíjate que obviamente tanto las trenzas como los listones tricolor que se meten, que se trenzan en la trenza, se ve increíble. Y aparte le da un toque muy, muy elegante a llevar el pelo suelto. Claro. ¿Tú qué opinas? Pues sí, que me encantaría hacerme un chongo. Lo que me pasa es que con el chongo se ven más las canas, ¿no? No, pero ahorita, ¿cuáles canas? ¿No? ¿Mande? ¿Un postizo? Sí, con un postizo, sí. Por ejemplo, para ella, con un postizo te queda perfecto, ¿eh? Hasta trenzas te puedo poner. Ya veremos a la maestra con sus trenzas. A ver para si el próximo 15, sábado. Para el 15 yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Eso sí te pongo, pero para mañana yo creo que, para mañana, para el lunes. Eso te quedaría bien, pues nada más un poquito más de glamour, ¿no? Claro. Y me gusta mucho. Porque el color que te quedó ahora se te ve súper, ¿eh? Sí, ayer me pintó el cabello Ramón y pues creo que sí me hizo un, sí, es un cambio. Es preciosa como siempre. Oh, qué amable, José Antonio, gracias. Ya me hicieron el día. Sí, la maestra siempre viene gracias. Guapísima así y muy es. Elegante. Gracias. Y elegante. Muy mexicana, ¿eh? ¿En dónde le te podemos? Esa ropa. Ah, qué linda. Sí. ¿En dónde te podemos ver, Ramón? Mira, yo tengo toda la vida en la Zona Rosa, en Estrasburgo 28, y mi teléfono es 5533-3702, lo pueden ver en la pantalla o ramoa.com.mx, también entran a mi página y ahí precisamente ven diferentes estilos para un cambio de imagen. Y acuérdense, amiga, si quieren dar el grito muy mexicano, peínense con trenzas de chongo y listones tricolor, ¿no? Y ya como dicen, como toque final, échate un rebozo, ¿no? Anda. Mira, ya estoy viendo a Loli, ya viene muy mexicano, que vaya a ponerse trenzas también, ¿no, el Loli? No, ya no le hace falta. Como iba a decir, y échese el molcajete. Y échese el molcajete. Muy bien, pues Ramón, de verdad que te agradecemos que estés con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle también la bienvenida a Rosy Macuset, que nos trae un ritual para estos días también patrios. Bueno, exactamente les comento. El ritual que traigo el día de hoy es el ritual de los ángeles y arcángeles. Este ritual es precisamente porque en septiembre es el día del 29. Nosotros aquí en Centro Astrológico iniciamos hace 16 años, precisamente ese día, por San Miguel Arcángel. Entonces, año con año hacemos una preciosa ceremonia. En esta ocasión va a caer el día 27 de septiembre, es un domingo, para que quien guste acompañarnos, por favor, son bienvenidos. Y bueno, les voy a platicar de qué consta este ritual. Consta de tres velitas de 7 colores. Cada color representa a un arcángel diferente. Por ejemplo, el blanco, que es el símbolo de la pureza, de lo bonito, de la intención, del alma, representa al arcángel Gabriel. Gabriel es el mensajero de Dios y el que a su vez anunció a la Virgen María que estaba esperando a Jesús. Él y también se le aparece a José en un sueño para comentarle que tenían que salir de ese pueblo huyendo porque a los niños los estaban matando. Entonces, por medio de un sueño a José se le representa el arcángel Gabriel y le comenta, salgan porque la vida de este pequeño corre peligro. También tenemos un arcángel que es muy, muy importante, que es en color azul, que él representa a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es nuestro protector, es el de la justicia divina y de los hombres, y algo bien, bien importante, es el que pelea contra Satanás cuando hay este combate entre ambos bandos de los arcángeles y lo manda al averno. Por eso él siempre trae un escudo y trae una espada, porque es el guerrero de Dios. Tenemos muchos, muchos arcángeles, los más importantes son 7, aunque reconocidos en las escrituras son 3,
Hay también otro arcángel que es el arcángel Uriel. Uriel es el arcángel de la economía, de la armonía, del poder, de la conciencia. Es un arcángel también divino. Bueno, tenemos una esencia que es una esencia que tiene un aroma tan sutil, tiene un aroma a bebé, porque para nuestros arcángeles nosotros somos sus bebés. Nosotros somos la creación más perfecta de nuestro Padre Creador, por lo tanto nos manda a sus siete aliados para que vengan a protegernos contra todo el mal. Tenemos otro arcángel que es personalmente uno de mis favoritos, que es el arcángel Rafael. Rafael, su vestidura es color verde, ¿por qué creen? Bueno, la salud. Por la salud, exactamente. Y expansión también, ¿eh? Exacto, también es el protector de la ecología, de los animales y algo bien, bien lindo. Todos nuestros medicamentos actuales y de la antigüedad son extraídos de las plantas. Entonces, al momento de hacer este maceramiento con las plantas, maceramiento es cuando machacas una planta, lo dejas macerar tanto en agua como en un destilado de alcohol o de aceite, y esto nos sirve para medicamento, ya sea en ungüento, ya sea tomado, bueno, tienen diferentes utilidades. Y esto es, por eso sus túnicas son de diferentes colores, porque cada arcángel tiene una misión diferente. Por ejemplo, hay un arcángel que casi nadie conoce, que es su vestidura es en color amarillo. No sé si se alcanza a percibir. Bueno, aquí los compañeros vienen en color amarillo. Exactamente, esta situación es porque cuando una persona tiene mucha sabiduría y es con muchos conocimientos, su aura se torna en color amarillo. No sé si han visto que todos los santos, los ángeles y arcángeles traen una aureola. Bueno, esta es amarilla o dorada como el sol, porque ya llegó a la iluminación. Este arcángel es el poseedor de la sabiduría. Él siempre nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida para no equivocarnos y llevarnos por el camino correcto. Y hay otro arcángel bellísimo. ¿Pero cómo se llama el amarillo? El amarillo Jofiel. Jofiel. Y el que es en color rosa, como el amor, la ternura, la pasión, él es el que nos protege contra la gente malvada, los asaltos, bueno, cosas negativas, él es en color rosa. ¿Y? Es el arcángel Chamuel, Samuel o Anael. Inclusive se ha comprobado que cuando la gente es muy agresiva y tiene mucha maldad, repele el color rosa, porque simboliza para él todo lo contrario a lo que es. Así que si ustedes quieren protegerse de gente malvada, si quieren protegerse también y tener el amor, la ternura, hay que invocar a este bellísimo arcángel que se hace acompañar de pequeños cupidos. No sé si ustedes han visto que tanto Cupido tiene sus ángeles alrededor que le están ayudando a encontrar a las parejas adecuadas para cada uno de nosotros. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, pues entonces tenemos que aprendernos muy bien los nombres de los arcángeles para saber a quién recurrir en el momento indicado. Exactamente, a quién invocar. Vamos a tener una ceremonia el domingo 27 de septiembre, ojalá que nos puedan acompañar, donde se van a impartir estos y más conocimientos sobre los arcángeles. ¿Esas veladoras cómo se prenden, Rosy? Estas velitas hay que prenderlas en forma de triángulo. Cada uno tiene su misión, porque tiene los siete colores de los siete arcángeles más importantes. Hay que poner nuestra petición en un platito con un papel y las tres veladoras en triángulo como están aquí. Vamos a encenderlas persignando el pabilo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se encienden las tres velitas. Vamos a rociar con estas esencias, tanto nuestra casa, nuestro negocio, como también para protección de nosotros mismos. Y tenemos tanto el gel de baño como a su vez tenemos el jabón. Quiero comentarles que cada uno de nuestros elementos son hechos por nosotros mismos y son con elementos y materias primas de lo mejor hechos por nosotros. Muy bien, Rosy. Pues entonces vamos a estar pendientes porque es muy importante el ayudarnos, ¿no? Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Claro que sí. Entonces, los esperamos por favor el domingo 27 de septiembre. Pueden hacer su apartado de su lugar al 5260-1243 y al 5260-1283. ¿A partir de qué hora es? De las 11 de la mañana a la 1 de la tarde es la ceremonia. Hay que venir con ropa blanca. Blanco. Okay. Muy bien. Pues muchas gracias, Rosy. Y al rato veremos los horóscopos de esta semana con la maestra Violeta Macos. Claro que sí. En un momentito más estamos. Quédense con nosotros porque el programa está buenísimo.
Ramón, algo que quieras decirle a nuestro auditorio antes de retirarte, porque sabemos que hoy es día que tienes muchísimo trabajo y te agradezco mucho que estás con nosotros. Claro, solamente que, pues primero que nada, gracias por la invitación y que acuérdense las amigas que el ir bien elegante es, ahora sí como dicen, no lo hagas por nadie, hazlo por ti. Y la verdad que te vas a sentir según te ves, claro. Porque definitivamente si te ves bien, te sientes bien. Y viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hola, Lolito! Ella voy a llegar muy arreglada, Villahermosa. Okay. Que te vaya muy bien. Y ahora sí, Luz Elena, nos tienes una sorpresa, ¿verdad? Claro que sí. ¿Vamos del otro lado del estudio, Rocío? Sí, pues sí, porque allá está mi amigo, compañero, locutor, compadre y bueno, de toda la vida, que es Fausto Alvarado, y va a platicar con él. No vino. Fausto Alvarado no vino, me cae mal. Elena me dijo que quería presentarlos. Por eso. Ay, me parece perverso, una hermosa, porque no hay hermosas aquí ahorita. Gracias. Pues llegó el momento que todos estábamos esperando, sobre todo los amiguitos que nos están viendo a través de Canal 145 de Total Play. Es el momento de la alegría, el momento del regocijo con los payacocos. Los payacocos, claro que sí. ¿Me quieren decir, por favor, bueno, su nombre? Es que es la sección Locutores y los Niños, con Lolito Junior, el payaso de la nariz de oro, que soy yo, así es de que preséntame. Bueno, pues ahora les presentamos a Lolito Junior y su nariz de oro. Ah, y también nos acompaña uno de mis padrinos, que es ahora el señor Rubén Romero Talachito. Rubén no vino, pero Talachito sí vino. Talachito, y aquí está Talachito. Hola, ¿cómo han estado? Y directamente de la hermana República de Nezahualcóyotl, pues Payacoco sí, Show. Hoy hoy. Cocoy. Cocoy. Y Cocoyín. Bienvenidos los señores payasos. Estoy encantada de presentarlos. Le pedí permiso a la maestra Rosalía porque mi papá, Chavalo Saldívar, le fascinaban los payasos. Claro que sí, no, eres un gran hijo honor. De Lolito. De Lolito, ¿verdad? Claro que sí, gran amigo del señor Chavalo Saldívar, que nos ve desde el cielo, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, pues un saludote a él, a tu hermano y a toda la familia Saldívar. Y gracias. Bueno, pues gracias por esta presentación tan hermosa. Y nos quedamos entonces, pequeñines, los vamos a dejar en esta sección Locutores y los Niños con mi amigo Talachito, el payaso y música monstruo. Locutores en acción y los señores payasos musicales. Ese es. Aquí los dejo con ustedes. ¡Dos!
¿Qué pasó, Talachito? Ya te pegaste ahí. Oye, ya te pegaste. No. Me habían pegado ahí. Mejor platícanos qué estás haciendo y qué hiciste tú en todas las cosas que estás haciendo ahora. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación al programa de los locutores y los niños, los chamacos. Fíjate, Lolito, después de hacer muchas payasadas, muchísimas payasadas, también hice un poquito de bufón, que está bien bonito. El bufón contemporáneo, que es ese personaje que más espanta un poquito. Y ahora lo que estoy haciendo es circo social. Circo social, que está bien bonito, necesario llevarlo. ¿De qué se trata el circo social? Sí, mira, circo social es esa disciplina en que se toman las técnicas del circo como herramientas pedagógicas para enseñar a niños y jóvenes a aprender sus propias habilidades, y más que el circo, para desarrollarse como seres humanos, que sepan que pueden hacer muchas cosas porque ellos pueden hacerlo, porque se lo proponen y pueden realizarse como personas, como profesionistas, como hombres, como mujeres. Oye, muy, muy bien. También ustedes van mucho a los hospitales, ustedes han estado con los médicos de la risa, han viajado por muchos lugares. Sí, es cierto. Bueno, aparte de circo social, también soy médico de la risa, de risaterapia. Risaterapia sensacional, una asociación civil, muchísimas gracias, que tenemos ya, muchas gracias. Tenemos más de 16 años visitando poblaciones vulnerables, llámese personas hospitalizadas, llámese zonas de desastres, ya sea comunidades de migrantes, todo, etcétera, etcétera. Donde haya falta de un apoyo anímico, de levantar el ánimo, de llevar alegría, allí vamos nosotros los médicos de la risa, sobre todo hospitales, pero vamos a muchos lugares. Y es bien bonito, muy bonitísimo, cualquiera puede estar allí en risaterapia.org para que se asomen. Muy bien, oye, me parece muy bien. Y actualmente me decías que ya tienen el circo. Sí, ahora yo en lo personal estoy incursionando con una empresa social, una asociación civil no lucrativa que se llama Machincuepa Circo Social. Machincuepa Circo Social ORG, para que se asomen y nos apoyen, necesitamos de mucha ayuda. Y lo que hacemos es eso, intervenir también poblaciones vulnerables a través de las técnicas de circo, con niños, con jóvenes, retirarlos de la violencia, de las drogas, de todos los malos influencias que hay en la calle. Nosotros lo que hacemos es retirarlos de allí, les enseñamos técnicas de circo, que es una herramienta pedagógica muy divertida y muy bonita. Y con eso vamos a comunidades en muchas partes del país. Existe esta técnica psicosocial en todo el mundo prácticamente. Somos apoyados por el Cirque du Soleil, tiene un programa social que se llama Cirque du Monde, y ellos nos están auspiciando a nosotros, y afortunadamente ya tenemos más de 16 años llevando las técnicas de circo a la población, que es necesario ayudarles también. Pues felicidades al Circo Machincuepa, no dejen de entrar ahí con ellos. Y vamos a hablarle a mi amigo Hoy Hoy. ¡Hoy Hoy! ¿Quién viene? ¡A Cocoyín! ¿A Cocoyín? No, no los hemos visto. ¿Tú los has visto? No, no los he visto. Creo que se fueron por acá. Yo los busco por acá. Aquí te dejamos, ¿eh? Sí, tú los buscas por acá y yo por acá. Es que te dije que estaba por aquí, mira. Por aquí debe de estar. Es que andamos buscando un billete. ¡Un billete! ¡Busquemos el billete! ¡Es a 30! ¡Ay, ya me acordé que me hizo soy! ¡Es la 60! ¡La 60! ¡No hay! Es que entonces sí se nos perdió. ¡Allá afuera! ¡Es que aquí está más chiquito y hay más luz! ¡Ah, claro! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Yo les voy a regalar ¡1,000 pesos! ¡Mil pisos! ¡Sí! A ver. A ver, díganme ustedes. Voy a empezar con el más pequeño de edad. ¡Ah! ¡Con el más pequeño! ¡Yo! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Yo todavía en un asco! ¡Ah! ¡A mí apenas me están haciendo! ¡Ay! ¡Ya ganó! Hay ballenas, hay delfines. Ah,
Pues muy fácil. ¿Sí? Una bicicleta. ¿Cómo una bicicleta? Cocoyín, ¿cómo va a ser una bicicleta? Claro que no. No es una bicicleta. Papá, yo sí sé. A ver, dígame. A ver, dices que una gran cantidad de agua salada. ¿Sí? Sí, que por arriba navegan los submarinos y por abajo los barcos. Al revés. Al revés. Que arriba los submarinos y abajo los barcos. Al revés en las palabras. En las palabras. Sí. Entonces, arriba los barcos y abajo los submarinos. Exacto. Hay una gran variedad de peces. Hay una gran variedad de peces. Hay abulón. Hay abulón. Hay camarón. Hay camarón. Hay ostión. Hay ostión. Hay ojón. Hay ojón. ¡No! ¡Ojón no! No, a ver, dices que también hay delfines. Delfines. Ruta 100. Ruta 100. ¡Metro! ¡No! No, no. Ah, más delfines. No. Entonces dices que también hay pingüinos. Pingüinos. Bonitas y panquecitos. ¡Ay! ¡No! ¡No! Oye, entonces, ¿qué más hay? ¡Ballenas! ¡Ay, ballenas! A medio cuarto, a medio llenar, a tres cuartos. ¡No! ¡No! Ya dígame usted qué es. ¿Y ya? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, pues es bien fácil. Dígame usted. Es bien fácil. ¡Una gran sopa de marisco! Oh, ¡ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Es el mar, el mar, el mar! Explíqueselo a su compañero. ¡Es el mar, el mar, el mar! ¿De dónde sacan los pingüinos? ¡Es el mar! ¡Mar, el mar, el mar! ¿De dónde sacan los ostiones? ¡Es el mar! ¡Ya, ya! ¿De dónde sacan los ostiones? ¡Ya, ya, ya! Ya perdieron la primera parte. Viene la segunda parte. Échale. Esta pregunta es igual de fácil que la primera. Igual de fácil que la primera. Igual de fácil. Dígame usted, ¿qué es un animalito pequeñito que se levanta temprano, cacaraquea y pone huevos? Ah, pues bien fácil. ¿Qué? Pues es el mar. A ver, animalito pequeñito. Sí. Se levanta temprano, cacaraquea y pone huevos. ¿Qué es? ¡Mi abuelito! ¡Su abuelito! ¡Mi abuelito! Está... ¿Por qué va a ser su abuelito? Es para bien temprano. Dice para muy temprano. Es la gallina, la gallina, la gallina. Ay, explíqueselo a su compañero. Es, ¡ay, chocan, es de veras! ¡El mar, el mar, el no, mar! ¡No, la gallina! ¡Ay, la gallina, la gallina, la gallina, la gallina! Ya, pon pobrecito, la... ¡La gallina, la gallina, la gallina, la gallina! ¿El guajolote? ¿El pollito? No. ¿El guajolototototote? No. Es que me doy... ¡Ay! No saben ustedes nada. La última pregunta. La última. Es igual de fácil que la primera. Igual de fácil. Igual que la segunda. Igual que la segunda. Dígame usted por $1,000... ¿Quién es el marido de mi mujer? ¿El marido de su mujer? Sí. ¿El marido? A ver, ¿cómo? ¿En la gallina? No. No. Ay. A ver, dime a mí, ¿cómo es el marido de mi mujer? El marido de mi mujer. ¿El mar? No, soy yo. Ah, ¿tú? Yo. ¿Tú eres el marido de tu mujer? Sí. ¿Es el marido de tu mujer? Ay. Se lo explico yo a mi compañero. Explíqueselo. A ver, ¿quién? ¿Cómo era? ¿Quién es el marido de mi mujer? La respuesta. Yo. Uy. A ver, ¿quién es el marido de...? A ver, espérame. ¿Cómo es el marido? El marido de mi mujer. La respuesta es yo. ¿Tú? Yo. Yo, yo. A ver, ¿quién es el marido de mi mujer? ¿Tú? ¡Ay, cómo es tan menso! ¿Por qué? ¡Porque es él! ¡No! ¡Él! ¡No! Oye, ¿cómo que el marido de mi mujer es él? Es que él dijo que era él, porque dijo soy yo, entonces cuando dijo que era él, dijo que era yo, pero entonces fue todo reverso. Y agarra y que le dice, y que le dice, y no, pues le dijo, y no, y que agarra y que le dice, y le dijo, y me dice. Así se la van a pasar, Loli. Él sí sabe. Ya páralos. Pues ¿para qué los haces? No, pues solitos les echan como agua y se recrearon. Hicieron. Pero ya los, ya, amiguitos, fíjense, todos los pequeñines, fíjense, por ejemplo, como ellos, los payacocos, Cocoyín y Cocoy y Cocoyín, ¿no? ¿Cómo están? Este, bueno, al revés. Cocoy y Cocoyín. Bueno, como sean, ellos están estudiando, platíquenles a los niños, sí, mis amigos. Yo estoy estudiando en la universidad.
universidad. ¡Claro sí. que sí, en la universidad! En la ciudad de Puebla es una licenciatura en artes escénicas y circenses contemporáneas. ¡Sí! ¡Ah, me parece muy bien! Artes escénicas circenses contemporáneas en la Universidad Mesoamericana de Puebla. Y entonces, pues ya próximamente vas a ser licenciado en artes escénicas y en payasología. Ah, ya existe, ya existe esa carrera. Ya fíjate. Existe la carrera ya en Puebla y bueno, ya hay egresados. Tú eres uno de los grandes niños que están ahí practicando. Y también, Cocoyín, ¿tú qué estás estudiando? Yo estoy estudiando la prepa, pero próximamente voy a estar estudiando doblaje de voces. Claro, y vas a entrar a la Asociación Nacional de Locutores a estudiar locución. Claro. Y ya terminaste y vas a estudiar también doblaje. A ver, haz un doblaje de Barney, por ejemplo. Hola, soy Barney. Ah, muy bien. ¿A quién más imitas? También a Elmo. A Elmo, a ver, a Elmo. Échale. Elmo sabe dónde vives. Órale, muy bien. Oye, nos parece muy, también muy bien. También al Homero. A Homero Simpson. A ver, a Homero. Oye, pollo, pollo. No ibas, no vas a ir a la taberna de Moe. ¡Oye, Homero, yo también quiero una cerveza! Muy bien. Bueno, pues próximamente, así es de que no dejen de estudiar, amiguitos, porque los payacocos son unos payasos muy, muy estudiosos. Claro. También estudian música, ¿verdad? Tráiganse los instrumentos. Sí, ¿no saben? ¿No saben? ¿No saben? Sí, la música. Bueno, ahorita viene la pista para que la agarren. Yo toco algo mexicano, mi querido, A ver, alto la música, porque va a tocar otra música. Ingeniero, gracias, ingeniero. Déjame afinar. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ahí voy. Pero no me ayudan con las palmas. Allá también en casita. Una, dos, tres. Adivine qué melodía es. ¿No saben? Yo tampoco, pero se oye bonito. Mejor los dejamos con Payacoco Show y su número musical. Quiero decirles que yo sé mucho de música. ¿Tú sabes mucho de música? ¿Sabes qué es música? ¿Qué es música? La esposa del músico. Oiga, no, no, esté cotorreando. No, no, esté cotorreando. ¿Sí saben de música siquiera? Sí, yo sí. Yo sí sé de música, sí. Papá. Es más, yo toqué en Bellas Artes. ¡Tocó en Bellas Artes! Oiga, ¿y qué tocó? En la puerta y nunca me abrieron. Ah, pues yo toqué en Bellas Artes y sí me abrieron. ¿Qué le abrieron? Para subir las botellas musicales ahí. ¿Verdad? Sí, yo toco el contrabajo. Ah, sí, contrabajo lo cargo. Ay, qué mal chiste. Vas a tocar el cilindro, ¿verdad? No, yo voy a tocar. ¿Qué? Yo no toco nada. Sí, ¿cómo no traes esta? Pero es que no la sé tocar. ¡Tócala! ¡Le toco! ¡Tócala! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Sóplale! ¡Ay! ¡De veras! ¿Sabes qué? Que nos repitan la pista y vamos a sacar la canción. ¿Qué les parece? Vámonos. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! Y dice, y las palmas arriba y dice... Como cuando le preguntaste a tu papá, oye papá, ¿por qué estoy tan guapo? ¿Por qué?
¿Así le preguntaste, verdad? ¿Y qué te dijo? No sé, pregúntale a tu abuelo, dice. Ay, está bonito. Está bonito. ¿Tú sabes qué le dijo una tabla a otra tabla? ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? Tabla a tu mamá. Oh, ¿ustedes saben qué le dijo un perfume a otro perfume? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué le dijo una toalla a otra toalla? ¿Qué le dijo? Toalla, yo acá. Oh. Oye, yo me siento más bueno. ¿Sabes qué le dijo una urraca a otra urraca? ¿Qué le dijo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué le dijo una alberca a otra alberca? ¿Qué le dijo una alberca a otra alberca? ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Profunda. Mucha agua. ¿Tú sabes cómo? ¿Qué le dijo una hacha a una silla? Una, ¿qué le dijo? ¡Hacha, vámonos! Ay. ¿Tú sabes qué le dijo? No, mejor. ¿Y qué le dijo la hacha a la silla? ¿Qué le dijo? Silla, vámonos. Oye, ¿qué le dijo una estufa a otra estufa con sus estufitos? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Es tu familia? ¿Cómo suena el teléfono de los ricos? ¿Cómo suena el teléfono? ¡Rin! ¡Rin! ¿Y el de los pobres? ¿Cómo? Estimado cliente, le informamos que ¡ya! se... Así suena mi teléfono. Una vez llegó un niño y le dice: papá, papá, en la escuela me dicen payaso. Cállate, cocoy. Ah. Llega. Oye, Talachito, a ver, Talachito. Y el otro día que iba a tomar un taxi, y le digo: taxi, taxi, ¿está libre? Y me dijo: bajo fianza. Y dije: gracias, me voy en el metro, gracias. Oye, yo también sé hacer una imitación. Ah, y sé imitar a una zanahoria, listos, una. ¡Dos, tres! ¿Qué? Muchas gracias. ¿Es una zanahoria? Una zanahoria. Cuidado con el conejo. Ahí viene el conejo. ¡Ah! Yo también sé hacer una buena invitación. Una invitación. Sí, los invité a ustedes a estar aquí con nosotros. Y con la Rosy. Gracias a Rosy. Gracias. Gracias a Naim y a todos ustedes que están aquí en esta nueva sección que se llama Los Locutores en Acción y los Niños. Así que aquí vamos a estar dando lata todos los sábados. ¡No se lo pierdan! ¡Claro que sí! ¡Gracias! Vamos allá con Rosy. Con su sección de Payasos en Acción. Y bueno, pues, José Antonio, ha llegado el momento de pasar, ¿qué te parece?, a los horóscopos. Ah, pues vamos a ver qué nos deparan los astros, qué dice para todos los que estamos vinculados con la astrología. Así es. Vamos a ver a Violeta Macuset. Claro. Y estemos muy atentos. A ver. Vamos allá. Vamos allá. Ahí está. Nunca sonó la alarma. No, porque fue en la calle. Saluda a su amiga Violeta Macuset desde Galerías La Plaza de las Estrellas, donde se encuentra Boutique Macuset y Centro Astrológico Macuset, para compartir los conocimientos, que ya estamos en un mes mágico, poderoso, en el cual es el mes de los ángeles y arcángeles. No estamos solos, y en el universo hay ejércitos y ejércitos de ángeles y arcángeles que vienen y acuden a ayudarnos. Así que recuerden ustedes un ritual que les voy a compartir con todos los elementos para la invocación de ángeles y arcángeles. Pero antes para esta semana, ¿cómo están los aspectos planetarios para cada uno de ustedes? E iniciamos con Aries. Aries, la fuerza, el poder y el amor te acompañan. Hazle caso también a tu intuición, ya que es una semana en la cual revelaciones acuden a ti. Así que mi querido Aries, situaciones maravillosas en tu camino. Y para ti, mi querido Tauro, una semana llena de hallazgos. Te vas a encontrar con personas del pasado que servirán como herramienta para abrirte caminos que estaban un poquito bromosos y sin concluir. Así que, Tauro, aprovecha de los conocimientos y de las personas del pasado. Acuden a ayudarte. Géminis, los aspectos planetarios ayudan muchísimo a los proyectos. Trata de tener casa en orden, papeles en orden, para que así se agilicen los proyectos. Y que dices, bueno, un número telefónico, un papel, archiva bien los documentos,
porque viene algo rápido a tu camino y se requiere que todo esté en orden. Así es, mi querido Géminis. Y ahora para ti, Cáncer, el hogar, los nacimientos, los matrimonios, te van a invitar a muchas fiestas, acude, porque de ahí personas importantes se fijan en ti y en un futuro inmediato, hacer negocios, son como las claves para el camino del triunfo. Todas las fiestas, y más ahorita en este tiempo, te vienen bien. Leo, mi querido Leo, este es tiempo y esta semana un poquito de estrés. Vale la pena porque todo lo que estás queriendo sembrar, la cosecha fértil, amplia, personalidades que se fijan en ti por tu actitud, tu carisma, tu manera de trabajar y tu entrega. Es una semana muy activa, así que vale la pena moverte todo el tiempo, aunque tengas que viajar. Este fue Leo. Virgo, en los aspectos planetarios hay muchos secretos que se van a revelar para ti. Hazle caso a las personas mayores que acudan y que quieran compartir secretos ancestrales. Es mucho trabajo porque dices, bueno, es entrar en conocimientos, en libros antiguos, te favorecen porque de ahí vas a sacar grandes proyectos. Este es Virgo. Libra, aparte del destino de los aspectos planetarios, está escrito que todo mundo quiera que tú los guíes, los organices, los acompañes, te van a elegir como el líder que eres. Maneja ese bien venir para ti y da decisiones y conclusiones sabias porque la sabiduría está contigo, mi querido Libra. Escorpión, la intuición está contigo. Hazle siempre caso a las revelaciones, a los sueños. Alguien por ahí de familia con envidia que te ve porque estás destacando, estás brillando, te está costando trabajo, como lo dice aquí tu signo y el horóscopo, pero sigue adelante a adquirir triunfos y éxitos, mi querido Escorpión. Para Sagitario, bueno, encuentros y desencuentros, es momento de triunfar. Alguien te habla para que participes en unos documentos, en papeles, que van a estar con problemas, pero tu sabiduría es la que va a reinar. Así que es momento de poner cosas en orden y cosechar triunfos y dinero. Capricornio, un tiempo maravilloso. Nos dice muchos éxitos. Debes de cuidar un poquito tu salud porque últimamente las fricciones y las aflicciones, tú respondes por muchas personas. Ahora también es momento de cuidarte, pero de pieza a cabeza. Comenzar por ti, por relajarte, por tomar tiempo, un bañito de sol ligero y a triunfar de nuevo, mi querido Capricornio. Y terminamos con Piscis, mi querido pececito, vienen muchas cosas en tu camino. Por ahorita, fiestas, discusiones también, vas a tener un poquito de todo para no aburrirte, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Serenidad, paciencia, diplomacia con los que quieran estar muy agresivos, para que así te reconozcan y sigas triunfando. También vas a recibir un dinero, está escrito en el destino, la casa del dinero para ti, tomar dinero en este tiempo y guardarlo claro. Queridos amigos, recuerden que tenemos dos centros astrológicos donde están todos mis rituales. Yo soy responsable de cada uno de ellos, tanto aquí en Galerías Plaza de las Estrellas, estamos en Marina Nacional, esquina Circuito Interior, local E20, Colonia Verónica Ansúrez. Teléfonos, recuerden, cuando necesiten una consulta por mis estrellas tarotistas, algún ritual, ustedes pueden acudir directamente en Galerías Plaza Las Estrellas, 5260-1243. Y si está ocupado,
5260-1283. Ahora bien, aquí en cerquita, en el sur, Calzada Las Bombas, esquina Canal de Miramontes, Villa Coapa, 56-84-1976. Recuerden, 56-84-1976. Y ahora les quiero hacer una atenta invitación. Recuerden, estamos en el mes septiembre mágico. Día de Ángeles y Arcángeles es el día 29, San Miguel, Rafael y Gabriel. La ceremonia para invocarlos con toda la energía, para hacer un péndulo y pedir a ángeles y arcángeles que intercedan en nuestro camino para atraer el amor, el dinero, la paz, la armonía. Primero Dios, será aquí en Galerías Plaza Las Estrellas, Centro Astrológico Macuset, domingo 27 de septiembre, 11 de la mañana, cupo limitado, los espero. Y asimismo, un abrazo con mucho cariño para todos ustedes y que Dios los acompañe. Pues después de saber qué nos depara el destino en esta semana, ¿qué te parece, José Antonio, Luz Elena, si vamos a ver a dónde nos va a invitar Jonathan Tonatiuh también esta semana en las obras de teatro y cómo vamos a obtener esos pases para las obras de teatro? Ya lo vemos muy contento allá, claro, con dos chicas. Claro, está bien acompañado, como siempre, este hombre. Esto es Arriba el Telón con Jonathan Tonatiuh. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias y qué bueno que se queden aquí en Uno Más. Muchas sorpresas y grandes invitados. Y yo tengo el honor y el lujo de tener a dos bellas actrices talentosísimas. Es Anastasia. Bienvenida. Gracias, gracias. Y Sofía Lama, bienvenida. Muchas gracias. Aparte de actrices porque han hecho de todo, televisión, teatro, cine. Y hoy están presentando una obra en un lugar de la señora Silvia Pasquel, el foro Silvia Pasquel. Con Teatro Express, ¿verdad, chicas? Así exactamente, es. Teatro Express. Estamos presentando una obra que se llama, son monólogos, es esta mecánica de pequeñas obras, y son cuatro monólogos que se llama El Último Aliento. Así es, El Último Aliento de Mujeres y Tragedias, ¿no? Sí. Pues son mujeres fuertes, ilustres. Es un tema muy fuerte, fueron mujeres maravillosas que dejaron huella y que desgraciadamente murieron de formas bastante feas, bastante complicadas. Trágicas y también trágicas. Como misteriosas, como de suspenso, ¿no? Exactamente. Te toca Rosario raras. Castellanos a ti, que buena escritora, talentosísima, sí, defendió a las mujeres. Fíjate que yo la conocía, pero no tanto, y ahorita que he leído sus poemas, sus libros, no estoy completamente enamorada, me fascina todo lo que escribe, todo lo que hace, pero tuvo una vida muy trágica, sí. No trágica, pero más bien pesada, ¿no? Intensa, o sea, ¿no? Sí, súper totalmente. Su vida. Y sí, esta muerte que fue como su vida, irónica. ¿No? Un cortocircuito. Una descarga eléctrica. Exacto, descarga eléctrica y pues, ¿no? Muy irónico. Y fíjate que son cosas comunes que te pueden pasar, ¿no? Dices, pero qué raro, ¿no? Porque como por contestar al teléfono puedes morir, ¿no? Por salir de bañarte, ¿no? Exacto, sí. Hay varias como versiones porque hay amigas y compañeras de ella que dicen que varía la historia, pero créeme que ya después que salgo a bañar y voy a prender una luz… Me pongo zapatos, o me seco, digo, sí, no. Porque interpretarlas también ha de ser sí. Ahora sí que lo que sientes, ¿no? El papel de ellas, lo que vivieron. Sí. Sharon Tate. Ahora imagínate que a mí me tocó Sharon. Sharon Tate te tocó. Ay, actriz. Sí. Voy a alternar con la actriz Mariana Torres. Yo voy a dar unas funciones especiales porque, bueno, me salió un compromiso y me tengo Telemundo. Me tengo que ir a Miami a trabajar. Pero estoy muy contenta de dar, aunque sea estas dos funciones especiales. Es un reto para mí muy grande interpretar a Sharon Tate. Imagínate, para la gente que a lo mejor no sabe quién es Sharon Tate, es una actriz modelo estadounidense que estuvo casada con el director Roman Polanski y está embarazada de casi 8 meses y medio, casi a punto de dar a luz. Fue brutalmente asesinada por una secta, ¿verdad? Era una secta Manson. Después, secta de la familia, ¿no? Exacto. La familia, que era la secta de Charles Manson, fue brutalmente asesinada junto con 3 amigos más que estaban en su casa. Y bueno, pues imagínate, me toca interpretar la vida y la muerte tan trágica de esta mujer. Ha sido muy fuerte, ha sido un trabajo bien duro,
pero un trabajo actoral bien bonito también. Y un reto bien grande. Actoral. Es el 24 de septiembre el día de estreno, ¿verdad? Estrenamos el 24 de septiembre, jueves, viernes y sábado, y como este concepto de, bueno, teatro en corto, obviamente no hay horarios como tal, desde las 8 de la noche en adelante, usted llega y puede escoger el monólogo que quiera ver, son 15 minutos, así que creo que eso está buenísimo. Teatro expreso, o sea, ¿no? Y aparte los puedes ver todos en el mismo momento. Los puedes ver todos. Sí, o los puedes ver todos en combo. Y está Stephanie Salas, que va a ser a Isadora Duncan. Ay, claro. Y Carmen Delgado, que va a interpretar Violeta Parra. Violeta Parra. Que también es otra tragedia, otra ¿no? Otra tragedia, sí, feminista. El éxito en el auge de su carrera, en el punto, y sí. Que se murió, ¿no? Sí, sí, sí. Y se adora ahorcada con su sí. Pasmina. Y Violeta Parra, en, pues creo que sí, se pegó un tiro, hasta sí, donde sí. Sabemos. Era como suspenso. Y ¿esta obra va a durar cuánto tiempo? Tú vas a estar 2 semanas nada más. Yo voy a estar 2 semanas nada más, el jueves 24 y el siguiente jueves. Pero obviamente tienen que ir jueves, viernes y sábado a verlos todos. Y claro. Vamos a estar hasta… Seis semanas, hasta la primera semana de noviembre. Ahora que si la gente quiere que sigamos, pues sí. Nos podemos prolongar. Pero sí, es un trabajo de 6 semanas. Es una obra bien interesante, es un proyecto bien lindo, que sí la gente tiene que, de verdad, tiene que ir a verlo, porque les vamos a ofrecer un… Son mini espectáculos, pero son de calidad. Obviamente produce la señora Silvia Pasquel. Claro. En el Teatro Silvia Pasquel. Un concepto increíble y bueno, tiene y que aparte ir a ver, ¿no? es de un libro que se llama no me acuerdo cómo se llama el libro, qué pena, me va a matar. Pero de Gilda Salinas. Ah, okay. Y adaptados y dirigidos por Julio César Luna, que también está haciendo un trabajo fenomenal. Increíble, claro. Sí, aparte, sí. Fenomenal. Cuatro actrices, sacarles todo el provecho y exprimirlas lo más que puedan para interpretar a estas mujeres que marcaron algo, ¿no? Sí, fuerte. Sí, su vida y su muerte. Fuerte. Y aparte, tú cuéntanos, Sofía, vas a Telemundo, ¿no? A hacer una antagónica. Sí. Empiezo novela con Edith González. Estuviste con Kay del Castillo, estuviste en Eva Luna. Bueno, has empezado desde chiquita, desde Disney Channel, ¿no? Sí, ahí, exacto. Ya tiene un ratito en las telenovelas, ya tiene un ratito, pero aparte sí. Muy jovencita, con una carrera muy exitosa que ha sido en ascenso y te felicito, de Muchas verdad, gracias. De hecho, ahorita está ya Dueños del Paraíso por Netflix, ahí la pueden ver toda. Y Anastasia, pues también quiero decir de ella, imagínate que ha estado de todas las obras de ¿por qué las mujeres aman a los hombres aman a las cabrones? Estuviste ahí ya sí. Un ratito ahí. Sí, 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 y 2 luego años. Estuviste también con 1000 representaciones en sí, Busco al hombre de mi vida, Marido ya tuve. Sí, el año pasado con Araceli Arámbula en Los Miserables, que también estaban pasando por Telemundo. Por Telemundo y Galavisión pasó también. Y muy contenta. Este proyecto, la verdad, está padrísimo. De verdad, hacer no teatro, se lo pueden perder. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Hacer teatro, cine, telenovela? ¿Con qué se quedan? Ay, creo que la mejor forma en la que puedes llevar tu carrera es haciendo las tres cosas. Porque las tres cosas son muy ricas, son deliciosas. Son muy diferentes, exacto. Totalmente. Si puedes hacer teatro, cine y televisión, tienes una carrera envidiable. Y exacto, radio, les falta hacer radio. Ay, sí, el radio es muy lindo también. Sí, a mí sí. Me gustaría hacer doblaje, fíjate. Ay, wow. Siempre, también. Desde chica, me gusta mucho el doblaje. Bueno. Pero bueno, a lo mejor en un futuro veremos. Una película infantil o sí, muy divertido debe ser. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo veo a Omar mucho. Chaparro en Panda y me fascina, o sea, me hace maravilloso. Claro. O Carlos Espejel. Debe ser un trabajo ellos, tremendo, ¿no? Sí. Sí, que de repente dices, ¿son ellos? No, qué padre. ¿Qué, pero te tras, la voz, ¿no? Te lleva al personaje o te casas con el personaje. Ramones. Es que hizo Adal Ramones, Eugenio Derbez, Shrek, todo eso, pues está obviamente padre, sí. Está padre, sí, pues sí, qué sí. Bueno. Seguro mucho. ¿Cuál es el tuit de la obra? El tuit es teatroexpressmx, arroba teatroexpressmx. Claro. El hashtag es El Último Aliento, ahí para que vean toda la información. Estamos subiendo a cada rato fotos de los ensayos, información exclusiva que solamente van a poder ver la gente que nos siga en Twitter. Mi Twitter es Sofía Lama, también para que me sigan. Ahí pueden tener toda la información también pues de lo que estoy haciendo y sobre todo de la obra de teatro, ¿no? El Último Aliento. Sí. Mi Twitter es Anastasia Acosta. Anastasia con Acosta. Con S, porque luego ponen con C y ya no me encuentran. Ok, pues les aseguramos mucho éxito. Y muchísimas gracias. Por último, Foro Silvia Pasquel, Juan Escutia, Juan Escutia. Colonia Condesa.
Ahí está. 24 de septiembre, arrancamos 24 de septiembre, jueves, viernes y sábado. A partir de las 8 de la noche. Pues les auguramos todo el éxito. Y muchas gracias. Les va a ir increíble, porque la verdad se lo merecen, y aparte creo que la gente va a poder disfrutar una obra, pero a través también enriquecerse de información y de cultura y conocer a estos personajes a través de ustedes. Sí, estas grandes mujeres. Así es. Pues muchas gracias por estar gracias, aquí. Gracias. Regresamos a la mesa, a Locutores en Acción. Tu correo para que te manden todo. Vamos a dar el tweet arroba Jonathan Tonatiuh para que nos escriban, porque al ratito vamos a dar unas sorpresas, unos regalitos. Muy bien. Para el Auditorio Nacional. Gracias, muy amable. Pues la verdad es que es importante ir al teatro. Es cultura, es diversión, es entretenimiento y es muchas cosas más. Luz Elena, ¿quién cumple años esta semana? Estas son las mañanitas. Bueno, mira, vamos a festejar hoy sábado 12 a San Esteban, mañana domingo 13 a San Juan Crisóstomo, el lunes 14, pues todos los locutores de México, estamos de manteles largos. Y el pelado va a cantarnos las mañanitas. Claro que sí. Y también pues festejamos a Ann Crescenciano. El martes 15, Nuestra Señora de los Dolores, miércoles 16, San Cornelio, jueves 17, San Roberto, viernes 18, San Eustorgio. Y nuestras efemérides, un 13 de septiembre, pero del año de 1847, los niños héroes defienden el castillo de Chapultepec del ataque de Estados Unidos. Un 15 de septiembre, pero del año 1810, es descubierta la conspiración para expulsar a los españoles de nuestro territorio. Y un 16 de septiembre, también del año 1810, es proclamada la independencia de nuestro México. Y la frase del día de hoy es: a veces das mucho para todos sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú mismo. ¡Ah, qué bonito! Muy bonita la frase, ¿verdad? Muy importante, ¿no? Muy bonita la frase. Y a mí no me gustaría llamarme Cornelio. No, ¿verdad? Yo creo que a ningún señor. No, tampoco. Me contratan si quieren cambiarse el nombre también. Ah, también se puede. Claro. Sí, claro. Siempre y cuando sea porque te molesta la sociedad. Porque hay bullying. Sí, sí. Claro, exacto. Claro. No, imagínate yo llamarte Herculano. Próculo. Proculito. Ándale. Sí, ya te pones valiente. Ya te pones valiente porque ya estás aprendiendo con los luchadores, no, sí, ¿verdad? No, pues ya tenemos ahí. Estamos con los luchadores del otro lado del estudio. Ese monje blanco siempre nos trae buenas sorpresas y a luchar por la vida, ¿verdad? Así es, esto es luchadores en acción. Y a ver si aprendes unas llavecitas. No, a ver, pues mira, igual. Y nuevamente tenemos guapas. Vienen. Guapas y guapos. Guapas y guapos, sí. Bienvenidos. Adelante, Monje Blanco Junior, con tu sección de luchadores en acción. Gracias, maestra. Gracias, pelado. Pues nuevamente estamos aquí en esta sección Deportes en Acción con su amigo y servidor Monje Blanco Junior. Y hoy tenemos estas grandes bellezas que nos acompañan, como también grandes profesionales de la lucha, como el maestro Colosetti, Anonymous, la bellísima Quimera. Caray, párate, Quimera, la gente te quiere ver. ¿Vueltecita pelado o no? Sí, el público te lo pide, por favor, hazlo. ¡Vámonos! ¿Sí hay o no hay pelado? Perfecto, mira. También tenemos aquí a Brigitte. Perfecto, Brigitte, adelante. Claro. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no? ¡Sí hay! Luego, luego. Y una guapísima incomparable del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mystic. ¡Adelante! ¿Cómo ven? Sobre todo, En serio, Pelado, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la nueva belleza de la lucha? Nos hace falta, ¿no? Realmente, ¿no? A ver, vamos a verlo sin máscara. No, dice que nunca.
Y a propósito, ¿no sabes cómo se presentan en el ring? Mira, ve. ¡Échale! ¡Échale! ¡Algo de ti! La gente quiere ver eso. ¿Eh? Eso es todo. Tú a ver cómo le haces, ¿Cómo le hago? No, pues hay que entrar con una actitud de guerra. ¿Eh? ¡Vámonos! ¿Eh? Si gusta. Bueno, y la bella Mystic, ¿qué onda? ¿Cómo se presenta cuando va al... Eso es todo, caray. ¿Qué puedes decir a esto, pelado, tú? ¿Sí vas a las luchas o no vas? Perfecto. Bueno. No lo vayan a golpear. Bueno, pero también tenemos a grandes luchadores. Aquí tenemos a Anonymous. ¿Qué nos cuentas de ti, Anonymous? Buenas tardes, agradecido con ustedes por la invitación. Y bueno, este personaje será lanzado por la empresa Leyendas de la Lucha Libre. Estén pendientes de mi debut. Y pues estoy comprometido, estoy feliz y sé que no se van a arrepentir de verme luchar. Perfecto. ¿De dónde vienes tú, Anonymous? Bueno, yo soy originario de Ciudad Neza, pero ya llevo 8 años luchando. Y se me presenta esa nueva oportunidad, entonces estoy agradecido con la empresa de Leyendas por haberse fijado en mí y créeme que no se van a arrepentir, no los voy a defraudar y sobre todo que nunca hay que dejar el gimnasio porque esa es la base para sobresalir en ese bello deporte que es la lucha libre. ¿Dónde te vas a presentar actual? Bueno, hasta el momento estamos preparando el debut, me comentan que va a ser en la ciudad de Guadalajara. No sabemos bien a dónde, pero ya debe ser más o menos en 15 días. Que estén pendientes, yo me pueden buscar en el Facebook como Anonymous Leyenda y ahí estén pendientes porque voy a publicar la fecha del debut y las fechas que sigan saliendo. Vas empezando, de hecho. Exactamente. Sobre él. De una vez podríamos empezar, ¿no? Te quieren bautizar aquí las amigas. A ver. Por la patadita de la buena suerte, ¿cómo no? Pásate al frente, por favor. ¿Era la patadita o la canción de hace rato? Exactamente, así mira. La gente te esperando. Un poquito más, si quieres, así como un poquito así, para que... Eso es, ¿eh? Dale, eso es. Adelante. Adelante. Que te vaya muy bien en tu debut. Eso es todo, ¿eh? A ver. Ah, eso es. ¡Vámonos! Maestro Colosetti. Mira. Pero bájate un poquito. Eso es. ¿Por qué? Porque. Eso es todo, el maestro, ¿eh? Ya. Yo te deseo, hermano, lo mejor de los éxitos y más que nada que triunfes en todo lo que tú hagas y seas un gran campeón y seas un gran representante de la lucha libre para todos. Para ti, para todo mundo que está aquí y para México, que es lo más importante. Pásale, hermano. ¿A dónde va a ser? ¿En Guadalajara o qué? La función va a ser en Guadalajara, no sabemos si va a ser en la Coliseo o en la Arena Roberto Paz, me parece. Pero pues yo vengo a enfrentar a quien se me ponga enfrente, incluso ustedes si gusta, estoy para servirle. No hay ningún problema. No, si me ponen a Canek, me ponen al Fantasma, quien me ponga. La verdad, no, yo sé que no hay rivales iguales, pero no, yo ya estoy retirado. Pero con Canek vas a hacer un gran combate, ¿eh? Sí, es. Y además está bien pesado y eres más joven que Cané, oye. Y afortunadamente todavía estoy joven. También, ¿no? Sí. Pues estoy preparado para los grandes retos, a que me pongan enfrente. Te doy, ojalá que tengas buena suerte para muchas gracias, este combate, ¿no? Y hacer la gira de Guadalajara también, ¿no? Sí. A donde quiera que nos quieran contratar, ahí estaremos. Te felicito, oye. Muchas gracias. Bueno, pues este es el gran luchador Anonymous y esperemos verlo ya triunfante. Visitas que nos haga después. Bueno. Ser,
Perfecto. Este, yo soy muy neófito en todos estos temas, y por eso quiero aprender. Una cosa, cuando se enfrentan, sí tiene que haber nivelación en los pesos, igual que en otras disciplinas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero retar al anónimo, o sea, por algún cetro, ¿lo puedo hacer aunque no tenga las condiciones físicas que él tiene? Pues tú te puedes enfrentar a quien tú quieras, ya depende de... El resultado, o sea, no, no, y no esa hay parte. Pesos similares como en otras disciplinas. Tú te enfrentas, tú sabes. No, tú eres no el profesional. Es más, soy más pesado que las chicas, pero igual a lo mejor me dan una rebambaramba, ¿verdad? Sí. Pero también te digo una cosa. Yo, tú las ves frágiles, pero ya viste el guamazo que le dio aquí Misty. Hasta a mí me dolió. Le dejó una pompa ahí. Pobre Padme, ya no le va a poder leer bien las pompas. Ya no, se las dejó. Dirías tú, pelado, ¿no? Le va a dar una caricia o algo, no, válgame, qué tremendo sonrajazo, ¿no? No, no, la y verdad. Con eso, con los seti ahí, a ver, Galina, deja yo le, a ver. No, gracias. Que pase. Venga, a ver si es cierto. Acuérdense que tiene que trabajar al ratito, no lo maltraten mucho. No, no te mi cara, no te mi cara, ¿dónde estoy? ¿Acá? No te mi cara, mi rictus de dolor. Pelao, pero antes que nada. No, y luego, no, pues, el mariachi pelao. Mira nada más que ojos. Sí, oye, ¿no hay un luchador que se llame el mariachi? Sí. Bueno, yo sería el mariachi loco de meterme a esta disciplina. Pero bueno. Mira, los pros y los contras que te encontrarías con grandes bellezas. Que aquí bueno, están, sí. Mira, sí, pero no van a darme la parte bella. A ver, bueno, pues ¿qué va a ser? ¿Qué quieres que te muestren? ¿Un raquetazo? ¿Qué quieres que te muestren? ¿Una lucha? No, dime. No. Ya. Mira nada más, ¿eh? Tengo que tocar la guitarra ahorita que venga. ¿Quién quieres de ellos? ¿Quién quieres de ellos? Mira. Ya, perdóname. Mejor siéntate aquí. Mujer, abre tu ventana. ¿También se dan casos de que luchen con ellos? No, de hecho son mixtos también. Y de hecho, cuando se entrena, las mujeres se entrenan con hombres. Por eso es que saben. Y qué bueno que están así. ¡Ay, no! ¡Muchas gracias! Con él. ¡Que pase! Miren nada más el tamaño de este muchacho. Miren nada más qué chiquito está. Imagínate. Mira, ahí viene Luz. Acá es el ladito, a ver. No le va a pasar nada. Está temblando. No le va a pasar nada. Esto quiere decir que realmente también las mujeres se están comprometiendo a ellas a ver, a echarle ganas. ¿Por qué? Pero sí llevo completita mi casa. Claro que sí. Claro que sí. Y eso me da gusto. Eso me da gusto que ya ellas sepan, que ustedes sepan defenderse de todo esto. No. Yo respeto, a ver, estamos viviendo. Queremos verlas en acción. No, tantito nada más. No me quieras tanto. Una pregunta a la conductora, ¿le está doliendo? Un poquito la barba, sí. ¿No hiciste presión? Okay. Si no, ya nos van a invitar. Presiónalo. ¿Ya ves? A lo ligerito y... ¡Eso es! ¿Eh? Dale más. Eso es todo. ¿Quieres sentir el rigor de tu presencia? ¿Eh? Estoy disfrutándolo. ¡Vámonos! Bueno, mira. No hay sacrificio sin beneficio. A ver, mira. Tuve un pequeño beneficio. ¿Te faltó? Mystic. No, a ver. Pero esto lo va a coronar.
¿Él? No, 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 no. No, no. Al maestro. El candado ahí. El candado de cabeza. Mira. Mira. Este es el candado de cabeza. ¿Ves? Mira. Y entonces cuando viene el otro viene así. Y cuando viene el otro viene así. Y de aquí lo saca. Ah, pero eso. El maestro, una experiencia en lo que es la lucha libre, ¿no? Es decano de la lucha, la verdad. Pero bueno, empezando con esto y ya para como estamos, ¿dónde te vas a presentar, Quimera? Principalmente, pues yo tuve una lesión recientemente en las rodillas, al parecer eran principios de molestias de meniscos, ahorita, pues desgraciadamente tuve que descansar, pero el día 17 nos vamos a la feria de Pachuca. Muy bien, pues hay que cuidar esa rodilla, ¿no? Más sí, que nada, ¿no? Sí, sí. Valiosa. ¿Y de qué es lo que pasó? ¿Por qué te fracturaste ahí? Entrenando. Curiosamente fue entrenando. En este deporte, el luchar te da algunos tiempos de recuperación. Entrenar, pues es pulir los defectos, por así decirlo, entonces entre caídas, golpes, una patada, una caída directa hasta el suelo, cualquier cosa te puede lastimar, por mucha protección que traigas, cualquier cosita te puede lastimar y pues desgraciadamente eso fue lo que pasó. ¿Te presentas? Pues nada más estamos con la empresa full ahorita, precisamente por lo de la lesión, pues en descanso, pero el día 17 pues ya comienza todo. ¿Tus redes sociales dónde te pueden ubicar? En Facebook, estoy como Quimera Inquisidora, acepto a todos, no se preocupen, así que por favor, mándenme su solicitud. Adelante, ahí está la propuesta. Y bueno, nos pasamos con Brigitte. Soy Brigitte, ahorita nos vamos a estar presentando el 16 de septiembre en Coajimalpa, entonces los esperamos, va a ser a mediodía, entonces pues está como relajadito. ¿Entrada libre? Entrada libre, tengo entendido, entonces ahí los esperamos. También vengo a hacerles una invitación a una función que vamos a realizar por medio de la Fundación de FED, Fundación Equidad y Dignidad, Lucha Libre Femenil AC, en donde está Sandra González Calderón como presidenta, que es Lady Apache, mejor conocida en este medio. Y bueno, pues unimos fuerzas para llevar una función al Mercado Plaza Merced 2000, para que, pues bueno, también es un evento totalmente gratuito, entonces vamos a estar ahí, Mystic, Brigitte y otras luchadoras que también nos estarán acompañando. Y bueno, también hay función de, va a haber lucha de hombres también, y bueno, pues vamos a estar en esto también, entrándole con todo, vamos a seguir preparándonos, entrenando, justamente por lo que menciona Quimera, por las lesiones que puedan llegar a surgir, pues hay que estar como bastante bien preparados para lo que venga. Muy bien, entonces eso es lo que va a acontecer. Así es. Perfecto. ¿Tus redes sociales para que la gente te contacte? Bueno, estamos de hecho en Facebook como FED, ahí me pueden también contactar ahí. Aún todavía no hago la página como tal mía, pero próximamente la estaré promocionando y haciendo. Perfecto, bueno, pues no faltará. No, 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 eso es para el último, dejar como que la cereza del pastel, caray, ¿no? Tú que le quieres ver los ojos, ve nomás qué ojos tiene, a ver. Voltea, caray, ya, mira. Ahí está. La bellísima Mystic. ¿Qué puedes…? ¿Qué hay de ti, Mystic? ¿Dónde andas? Bueno, yo he entrenado toda mi vida en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahorita, gracias a Dios, estoy luchando para la Liga Elite en el Coliseo de Guadalajara. Estoy con la fundación de la señorona Lady Apache. En el 19 de septiembre voy a estar en Estados Unidos y pues tengo un viaje a Japón. Eso es lo que puedo decir de mí. ¡Hombre, pues qué maravilla, ve! ¿No que no se puede las mujeres? Sí se puede, sí se puede. Hay que ser constantes, pero sí se puede. ¿Eh? No somos el sexo débil. Para nada. Para nada. Y antes que nada, que viene del consejo, como aquí tuvimos la vez pasada, Místico y a Niebla Negra. Así es. ¿No? O Roja, creo que es, ¿no? Niebla Roja. Entonces, pues, aquí está el espacio para todos los luchadores, para toda la gente que quiera venir y expresarse. Maestro, ¿algo que quiere usted decir? Bueno, nosotros nos consideramos artistas de la lucha libre, damos espectáculo al público, le damos terapia, así nos damos terapia a nosotros, ¿no? Pero la lucha libre es un deporte sentido, que se siente las llaves.
porque no cualquiera sube arriba de un ring y que diga, no, yo a este le gano, bueno, súbete tú arriba, y a ver si aguantan 3 minutos ahí en el ring. Ellos están preparados, están 4 o 5 horas entrenando, las mujeres, los hombres, y siempre están en actitud de pelear, de demostrarle a la gente lo que es. Y la gente y los jóvenes aprenden de la lucha libre. Y entonces, como el boxeador, hay mujeres que son muy buenas boxeadoras, mejor que los boxeadores también, ¿no? Sí. Pero la lucha libre es un deporte que le damos espectáculo a la gente. El gobierno y toda la república y todo el mundo tiene que estar agradecido de la lucha libre, porque digan lo que digan, se van a deshogar la gente. Entonces los maridos, cuando van con mujeres, a veces se desahogan ahí porque dice, bueno, vamos a la lucha libre para desahogarnos, pues si no se desahogan en la casa, y como no se sacan ese stretch. Pero imagínate con un guarura así, no, bueno. ¿Qué dices, mi querida Rosy? A ver, no, dale un abrazo. Yo creo que sí. Eso es todo, Puro amor del bueno, y luego dicen que no, ahí está. Aguas, mi Alejandro Correa, aguas, aguas. No, ya con un guarura así, imagínate. No, bueno, pues sí. Bueno, pues algo tú que gracias. Quieras decir. No, momento. Pues muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en este estudio, que está abierta la puerta para que ustedes vengan a decirnos qué es lo que hacen en la lucha libre, cómo a qué funciones tenemos que acudir, los campeonatos que a veces se ¿Tú sí recomendarías luchando. Que fueran a…? Por supuesto, claro que sí. Yo he estado en las funciones de lucha libre y la verdad es que sí veo esa algarabía de la gente. Se mete duro con los luchadores, les gritan de cosas, a los técnicos siempre los quieren, a los rudos pues no los quieren tanto, pero saliendo, pues bueno, ya si se te acercan tantito, dicen, no, yo también te quiero, hermano. Así es de que, bueno, pues no sé qué Mira, más quieran agregar. Mira, la lucha se vale de todo, ¿no? Claro. Al final de cuentas, lucha libre. Así es. Tú también llevas guaruras hoy, ¿verdad? Sí, así es. ¡Ándale! ¿Eh? Y luego… ¡Ay, a ver! Dios, mándame lo mío para no desear lo ajeno. Y luego que nos mande lo ajeno para que no se gaste lo nuestro. Porque los hombres, ¿cómo somos? Bien fieles. Fieles. Querendones, amorosos, apapachadores, trabajadores, ¿eh? Honrados. Ah, y sobre todo, cumplidores. Eso. Claro. En todos los sí, sentidos. Claro. Bueno, algo ya casi para despedirnos. Pues muchas gracias a todos. Agradecemos el espacio que nos brindan. Invitarlos a nuestras funciones. No hagan menos la lucha. Es algo muy grande. No dejemos que se pierda. Es un deporte muy bonito. Sigue siendo familiar, por favor, no dejen de acudir. Gracias. Bueno, también estoy muy agradecida por la invitación y bueno, pues vamos a seguir entrenando, a prepararnos, un deporte nada sencillo, nada fácil, hay que tener agallas para subirse a un ring, no es de preparación ahí ligera, ¿no? Hay que entrarle con todos a los guamazos. Y bueno, nuevamente invitarlos el 15 de octubre a la 1:00 p.m. en el Mercado Plaza Merced 2000. Vamos a estar ahí trabajando con FED y la Fundación. Esa Gracias. Función es completamente gratuita y por favor, pues sí suplicamos mucho su apoyo, sobre todo, bueno, nosotras como mujeres a la lucha libre femenil. Porque pues a veces a la mujer se tiene como rezagada y pues bueno, creo que estamos aquí para demostrar que somos fuertes, que somos valientes y que podemos llevar y derrochar calidad a cualquier parte del mundo. Entonces, por favor, no nos dejen de apoyar. ¿Qué día y qué hora? El 15 de octubre a la 1:00 p.m. Ahí en el mero corazón de la Merced, ahí vamos a estar, en la parte del primer piso. Metro cerca de ahí está el Metro Merced o está el Metro Candelaria, entonces caminando se pueden desplazar súper bien y pues llegar y apoyarnos, apoyar la lucha libre. ¿Algo más, Anónimos? Bueno, agradecido con todos ustedes por la invitación, esperamos volver pronto y que toda la afición esté pendiente de nosotros, porque ahí en el Facebook o en diversos medios de comunicación estaremos anunciando las funciones. Y si me permites agregar algo, el día de ayer falleció el señor José Luis Legorreta Álvarez, fundador de la empresa Leyendas, y pues mis condolencias para su familia y muchas gracias por brindarnos el espacio, y como le repito, esperamos volver pronto. Bueno, pues le agradecemos, muchas condolencias al señor. Maestro Colosetti, ¿algo más que quiera decir? Bueno, yo lo que le puedo decir es que la lucha libre es parte de la historia de México,
así como todos los próceres, los políticos, los cantores y todos ellos. Y es parte para la diversión de la gente, de las que nos ve también, ¿no? Porque yo soy muy agradecido a la lucha mexicana, sinceramente, y agradezco a los luchadores actuales y a los de antaño también, porque eso nos enseñaron a nosotros. Y esta es una secuencia que vienen renovándose la juventud y van saliendo muy buenos luchadores. Yo si fuera joven volvería a ser luchador también y estaría al igual que ellos practicando la lucha libre. Es una época que hice yo, ahora ellos hacen otra época. Recordar es vivir también. Así es. Bueno, Pelá, pues ya estamos a punto de despedirnos. Nos despedimos. No me despido ahora como Deportes en Acción con su amigo Monje Blanco Junior, sino con estas bellezas. Adelante, por favor, que las vea. Gracias. Bueno, pues. Adelante, adelante. Muchachas, dense aquí otra estamos. Vuelta. Eso es todo. Qué bárbaro. Y nos vemos en la próxima con su amigo Monje Blanco Junior. Hasta la próxima. Nos vamos del otro lado del estudio con Rosalía para seguir en Locutores en Acción. Así es. Gracias, gracias al Monje Blanco Junior y gracias a Coloso Colosetti y desde luego a estas extraordinarias luchadoras que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, ¿qué les parece si salen a despedirse y abrazarse para que podamos seguir con el programa? Por favor. Bienvenidos. Gracias. Recuerden que este 15 de septiembre hay Gran Noche Mexicana y que podemos acompañar a José Antonio Hernández, el Pelao de México, que va a estar en la cueva de Rodrigo de la Cadena a partir de las 11 de la noche, a la hora de terminando el grito. Me reservan ahí unos lugares, tenemos que estar aplaudiéndole a este extraordinario cantante que es nada menos que José Antonio Hernández, el Pelao de México. Y bueno, Lucelena, yo creo que vas a estar, ¿en dónde? ¿Con tu esposo? ¿El día 15 trabaja él? El día Alejandro, 15, no, ¿verdad? Este 15 no, la vamos a pasar en casa. Ah, pero están todos invitados. Claro, muy bien. Una pozoliza, el pozole, claro, sí. ¿Eres buena ya para el pozole? Sí, muy buena. Ah, pues déjame tu dirección. No, ¿sabes qué me encanta? Y yo los preparo, no es por nada, pero muy ricos, los chiles en hogar. ¡Ay, qué rico! Muy rico. Pues eso es lo que vamos a comer el 14 de septiembre. ¡Ay, qué fíjate bueno! Que me hizo bueno, favor. Voy a echar unas canciones en lo que ustedes comen. Puedes decirle a te Cris que es unos, no te preocupes. La señora banquetera de allá de la FETSE, que siempre el senador Joel Ayala quiere mucho a los locutores y les ofrece esta comida el Día del Locutor. Ya nos hemos hecho amigas, Cristín y yo, de tantos años que estamos ahí. Y te puede dar de comer antes. Ah, bueno. Para que pues, a la hora que ya sí, para la hora que estén ustedes departiendo, pues. Porque así nos toca a nosotros, fíjate, los que sí, nos ¿verdad? Dedicamos a la música o al espectáculo, cuando los demás se divierten, tú estás trabajando. Y bueno, vamos a tener al secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, que va a recibir el micrófono de oro y nos lleva excelente al mariachi de Seguridad de Pública, que es un mariachazo, sí, un ¿verdad? Mariachazo. Sí, es de que voy a tener el gusto de trabajar para ustedes y para todos mis compañeros, porque han de saber que me acabo de certificar así como es locutor. Y se lo agradezco a la Asociación Nacional de Locutores que me haya dado la oportunidad de hacer esta certificación. Muy merecido. Así es de que ya somos parte del gremio, ahora sí bien amarraditos. Así es. Y entonces vamos a disfrutar de nuestro día. Así es. Claro que sí. Pues vamos a pasar al otro lado al otro del lado con Jonathan Tonatiuh, arriba el telón. Vamos. Hoy escogiste a bellas nada más. Una mujer bella me traje hoy. Así ahora es. Para todos los galanes, ¿no? También que están aquí, ya hacía falta tener claro mujeres bellas. Claro que sí. Se den el gusto. Pues sí, como les digo, qué bueno que están aquí en 1+1 TV para que sigan disfrutando de toda la programación que tenemos y para mí es un gusto el tener a dos chicas talentosas que están haciendo toda la distribución de una gran película, Dólares de Arena, que han tenido muy buen recibimiento por parte del público y por parte de los críticos. Pero aquí está Lisa para que nos cuente y Andrea, bienvenidas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Pues cuéntenos de esta película. Se está exhibiendo, como comentábamos, por toda la República, bueno, no por toda la República, por parte de la República y en el DF. Sí, se acaba de estrenar ayer, pues el jueves, perdón, en el DF, en los Cinépolis, en los Cinemex y ayer en Cineteca Nacional. Es una película, perdón, que habla sobre una pareja que está en una, no es que no quiero contarles, en una playa y busca la manera de sobresalir, ¿no? De generar dinero, de mandar dinero, ¿no? Sí.
Eso es la historia de Noelí y su novio que viven en República Dominicana y que tratan de encontrar la manera de ir adelante, ¿no? Y está esta otra mujer que se llama Anne, que es Geraldine Chaplin, que viene a República Dominicana como a buscar otra vida. Entonces se van a encontrar Noelí y Anne y va a crearse una relación entre ellos que está entre la relación de poder, de amor. De conveniencia también. Exactamente. Es una relación de conveniencia un poco, ¿no? Sí. Y aparte, están en la Cineteca, tuvieron su estreno a prensa. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les recibió la gente? ¿Están esperando premios, nominaciones? ¿Están muy felices? Pues de hecho, la película ha tenido muy buen recibimiento en México, pero también en el extranjero. Se estrenó en Toronto, fue a muchos festivales, Geraldine ganó muchos premios. Y apenas República Dominicana la seleccionó la peli para representar al país en los Oscars. Entonces sí estamos teniendo como muy buen recibimiento. Claro, ya tener una nominación al Oscar, imagina, o sea, ya tener ese acogimiento por parte de los diferentes países y que la están recibiendo y que México también, y aparte las salas, porque se ve el reflejo en las salas, que la gente tiene el público llena las salas. Sí, bueno, también lo que quería agregar es que bueno, la película está preseleccionada también para concursar en los premios Fénix, sí. Y pues, lo cual también pues nos llena de alegría porque sí es uno de los premios más importantes, al menos ahorita en México y que también en Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso esperamos que nos pueda ayudar justo para ahora este fin de semana, que es el más importante. Sí, yo creo que sí. Y bueno, que las salas, las taquillas estén llenas. Sí, ¿no? Ojalá. Tuvimos una premier muy, muy padre en el IFAL y la gente sí salió como satisfecha. Muy es emocional. Una película también muy musical, muy vinculada como a la bachata. Sí, estaba bien. Que está de moda, que aparte está como en su auge, ¿no? La República Dominicana obviamente bailan precioso, sí, la claro. música está tocada, entonces va como de la mano, ¿no? Los temas. Sí, exacto. ¿Y qué tan difícil es distribuir una película? O sea, para la gente que está en su casa y que dice, ay, yo voy a hacer una película y que me la distribuya. Yo creo que es difícil, ¿no? Sí, sí representa retos, ¿no? Primero porque siempre también nos hay que como tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Que son quizá los festivales que están ocurriendo o las películas que vayan a salir en cartelera en la semana en la que tú estás esperando estrenar. Digo, hay como en mil factores y sí es cierto que, por ejemplo, este mes es un mes complicado para las películas de arte porque hay muchas, pues muchos festivales y muchas como proyecciones especiales. Eso también es clave, ¿verdad? La fecha en que la vas a hacer, ¿no? Los actores, quienes participan, porque también a la gente le interesa que participen buenos actores, que haya un buen cast, que haya un buen producción y todo eso. O sea, no es tan fácil y lo ven así. Hoy en día vemos en internet, en YouTube, haciendo gente cortos, haciendo cosas, hacen cosas muy buenas. Entonces hay de verdad buen material, pero siento que sí está como complicado la parte de que lo quieran llevar a lo grande, ¿no? A pantalla. No, y también lo que es, digo, hay como siempre un estimado de número de copias, ¿no? O sea, hay como una serie de pronósticos que uno tiene que proyectar, ¿no? O sea, para poder más o menos esperar buenos resultados, ¿no? O sea, con… ¿Hay soundtrack de la película? Por la música que hablaba. Como una banda sonora. Una banda sonora de la película, de Dólares. Es la música de Ramón Cordero. Pero ya está a la venta y todo eso, porque aquí también ponemos música. Pues se puede encontrar, sí, la bachata. Hay un disco que reúne como esos clásicos de la bachata, de Ramón Cordero. Sí, porque aquí la gente es fanática de la música en el canal y ponen música, entonces van a decir, ay, pues aquí sí. Y como es bachata, pues estaría increíble. Que lo busquen, ¿no? Sí. ¿Y otra, con cuántas copias salieron? Con 8 copias, 6 en el DF y 2 en Guadalajara. Que seamos en el Centro Magno en Guadalajara, ¿verdad? Y en Cordilleras, en Cinemex Cordilleras y pues ya pronto en otras plazas también del Monterrey. País. ¿Monterrey? Sí, claro, vamos a llegar a Monterrey. A León, ¿no? También. Es que es como muy de festivales, Michoacán, Morelia, ya ves que Morelia piden mucho este tipo de cine. Veracruz, que estábamos platicando hace rato. O sea, sí, la idea es que ahorita empiece su recorrido ya al interior de la República. Para que ya todos lo puedan ver. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Para que la gente no tenga la oportunidad de este fin de semana de ir, pero ¿cuánto tiempo van a tener exhibida la película? Digo, eso con anticipación no lo podemos decir, pero esperemos que al menos 2 semanas. Okay. Y pues, en Cineteca un mes.
2 meses esperemos. Ah, pues ahí estamos en la Cineteca, vamos a estar, seguro que la gente va a ir y seguro que van a obtener ese premio y esas más nominaciones, ¿no? Pues que es lo que necesitan para que sigan teniendo ese… Yo creo que también una película, al tener tantas nominaciones, va siendo aceptada, pero también se valora mucho la producción y el trabajo que hace la gente, porque es un gran trabajo de todos, no nada más, o sea, ustedes por distribuirla, pero la gente que está atrás, la que la hizo, la que dirigió, claro, entonces sí, claro. Es un gran trabajo, digo por la de la piratería, que la gente compra la película, pero está dejando también a varias personas sin saber lo que se sacrifican por estar haciéndolo, tiempos, esfuerzos, dinero, producción. Y es la verdad, eso por eso dice la piratería, pues no, o sea, ayuden mejor también a que vayan al cine. Sí, vayan a los cines. A vivir la experiencia. A vivir la experiencia, exactamente. Sí. Que también hoy en día se necesita, ¿no? Porque ya estamos muy acostumbrados a estar en la casa, ¿no? También hay que salir. Y la Cineteca tiene grandes, grandes, grandes películas siempre. Las felicito, que sigan teniendo mucho éxito. Gracias. Y por último, el tuit de la Es Dólares de Arena _ y en Facebook Dólares de Arena México. Dólares de Arena _ y en Facebook Dólares de Arena México, ¿ok? Pues muchas gracias por estar aquí y los dejamos aquí en Locutores en Acción y regresamos a la mesa. Pues muchas gracias, gracias a Jonathan Tonatiu y vámonos al teatro, ¿no? Él se va hoy al auditorio, felicidades, que te la pases muy, muy bien. Es mañana. Ah, es mañana. Mañana en el Auditorio Nacional. ¿A qué hora? A las 5:00 p.m. ¿Quién se presenta? Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Alberto Vázquez y la señora Estela Núñez. ¡Ay, va a ser un programa! Es un super show. Sí, hombre. Que vayan y que tengan la oportunidad de ir. Todavía hay boletos, ¿eh? Gracias. ¿Y nos trajiste regalitos el día de hoy? Les traje regalitos, sí. Les traje tres pases dobles para la llamada de Laura Zapata para mañana domingo a las 5:00 p.m. se presenta en el Centro Cultural San Ángel. Y les traje también 5 pases dobles para el concierto del Auditorio Nacional de mañana. Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, pues, ¿qué te parece? Estamos de este lado. Ya, y tenemos aquí al licenciado Alfredo Galina. No se quiso ir a meter con las llaves. Yo estoy seguro que él iba a llegar y le hubiera dicho a la muchacha, cuarto 415. ¿Le iba a dar la llave? Es la llave, pero de su habitación. Nada más faltó Rosy, ¿eh? Nos dejó solitos. No, yo los veo. Oye, sí dolió, ¿eh? Sí dolió. Sí, la verdad es que sí duele. Pues, y de otras cosas que nos puede doler es si no hacemos un buen testamento y luego si se tiene que hacer un juicio intestamentario, que nos quedamos la semana pasada platicando de esto y hoy es la continuación de esta charla, ¿no? Claro que sí. La semana pasada nos quedamos en qué es lo que se tenía que hacer para evitar un conflicto mayor dentro de un juicio intestamentario. Y aprovechando, les recuerdo, este mes de septiembre es el mes del testamento. Se les invita a que vayan a una notaría y realicen su testamento para dejar todo en regla. Es importante hablar también de que pueden existir delitos dentro de un juicio intestamentario, como lo es alteración de documentos, falsedad de declaraciones ante autoridad judicial y también un fraude procesal. Se da mucho eso. ¿Cómo es el fraude procesal? Se inicia el juicio, son 4 etapas dentro del juicio. Lo que les decía, saber cuántos son los bienes que existen por parte del de cuyus, es decir, del difunto. Escoger o elegir a un albacea. Él va a administrar todos los bienes para posteriormente ya hacer la repartición, que sería la última etapa del juicio sucesorio. Existen, insisto, delitos que en México muy difícilmente se podría dar porque confiamos en la familia y todo, ¿no? Pero tristemente sí se dan estos delitos. Y es por eso que en esta presentación les vine a mencionar cuáles son los delitos que se pueden dar. Falsedad de declaración ante autoridad judicial, que esto ya es delito grave, es decir, que ya es cárcel en automático. 2, alteración de documentos oficiales, también eso ya es delito grave desde hace tiempo, pero se está dando mucho últimamente.
Los documentos oficiales pueden ser de autoridad o bien entre particulares. Si yo hago un contrato con una aseguradora y le dejo mis bienes a mi amigo José Antonio y llega otra persona, cambia los nombres para quedarse con todo, ahí va a ser un delito que es un delito grave. ¿Hay términos de prescripción? Sí. Dependiendo del delito, son los términos de prescripción. Les comento esto, ¿por qué? Porque, insisto, es el mes del testamento. Se pueden evitar todos estos problemas. Otro delito que es el de el del procedimiento. Si ya va a terminar, son juicios muy largos. Si ya va a terminar el juicio y que salga, ay, ¿qué crees? Tengo un hermano que apenas salió de la nada. Se tiene que volver a repetir todo nuevamente desde el inicio y si se tardan más años, pues los años que se tarden. El próximo programa voy a hablar de los edictos. ¿Qué son los edictos? Aquí en 1+1 se publican en el periódico los edictos. Son muy importantes. Imagínate, José Antonio, doctora, que abren el periódico y notan en los edictos que los están llamando a juicio porque son herederos universales. Estaría muy bien. No se sabe muchas veces. De deudas también, ¿no? Ahí sí no me entero. Ahí sí no. Los edictos son como avisos. Avisos, exactamente, que se mandan por parte de la autoridad judicial a publicar en un diario oficial, en el diario oficial también. ¿Para qué? Para esclarecer determinados juicios. También se puede notificar de algún divorcio por un edicto. En fin, la próxima semana, amigas y amigos, les voy a presentar el tema de edictos. Es muy importante y aquí en el 1+1 es un excelente medio para que puedan presentar ustedes sus edictos correspondientes. Y para enterarse, lean diario 1+1, claro, y vean en los edictos, claro, a lo mejor ya son herederos, sí, ya. Ni enterados estaban. Y eso es muy importante porque, insisto, si no se... Bueno, en México tristemente no estamos acostumbrados a la lectura, pero imagínense leer el periódico, aparte de que son noticias críticas y veraces, qué mejor que ver qué asuntos jurídicos nos pueden corresponder. Agradezco a Locutores en Acción. El lunes estaremos festejando con mucho gusto con ustedes y pues los espero en Facebook, Derecho al Aire Oficial o Doctor Galina y Asociados. Saludos a todos. Gracias, doctora. Gracias, gracias, doctor Galina. Gracias. Y bueno, tú nos tienes una gran sorpresa. Hombre, mira, hablar de Álvaro Carrillo y su música, sus canciones, todo lo que hizo este hombre por la música de nuestro país, es hablar del romanticismo en todo su máximo esplendor. Así es. Y entonces hoy nos honramos de tener en el estudio a su hijo Álvaro Carrillo, que además son parecidísimos. Sí. Si te das cuenta, físicamente son muy parecidos. Qué bien. Heredó también ese talento. Ahorita nos va a cantar, ahorita me voy a ir del otro lado del estudio porque vamos a hacer una bohemia aquí en Locutores en Acción, en el segmento que es Compositores en Acción. Y entonces, gracias, si me lo permites, me dirijo para allá, claro, con Alvarito, para que pues juntos platiquemos de la vida y obra de su papá y de que nos cante las canciones. Y algo bien interesante, este hombre es un hombre que tiene también una facilidad de palabra y un buen contador de historias. Y nos cuenta las historias de cómo se hicieron las canciones de su papá. Oh. Y bueno, pues nos va a nutrir de muchas cosas. Es un honor tenerlo aquí, maestro. Claro que sí. Gracias. Entonces, me voy para allá del otro lado del estudio. No se vayan. Pero bueno, qué honor tener al hijo de este gran compositor de México, Álvaro Carrillo. Piensan en Álvaro Carrillo y sus canciones, todas las personas. No, al contrario, es un honor para mí estar con ustedes y que me permitan
permiten también a los románticos a tener un contacto con toda su auditorio y su audiencia. Gracias. Mucho gusto, señora Buaún. Perdón por la pronunciación, Buaún. A sus órdenes. Ya teníamos tiempo de que, yo tenía mucho tiempo de quererla conocer, igual a ustedes. Mucho gusto. Gracias. Pues nos vamos a ir ahorita del otro lado del estudio, me dicen que para… tenemos ahí algunas cuestiones técnicas que vamos a arreglar para… Ahí está entrando, sí, claro que sí. Para cantarles a todos ustedes las canciones de Álvaro Carrillo. Y Rosalía, ahora sí estamos de este lado, ya casi listos, puestos. Estamos de este lado. Préstame tu micrófono, mi queridísimo. Gracias. Álvaro, aquí lo vamos a poner. Seguro con ese que tenemos ahí vamos a poder captar todo. ¿Y cuál va a ser la primera canción que nos vas a interpretar de tu papá? Bueno, les voy a contar una historia primero. Resulta que mi papá, es oaxaqueño, somos oaxaqueños, nosotros somos de la Costa Chica, que es la costa que está entre Acapulco y Huatulco. Okay. De ahí somos, nosotros tenemos las tres raíces, somos afromestizos. Bueno, mi papá desde esa zona y se fue a estudiar, él llegó a ser ingeniero agrónomo. Sí, siendo estudiante de Chapingo, de la Universidad de Chapingo, aquí en el Estado de México, cerca de Texcoco, que es una de las más grandes de Latinoamérica en aspecto de agronomía. Él en ese entonces Chapingo era militarizado, ya había puros hombres. Y salían los domingos, sábados y domingos salían de Azueto. Y bueno, muchas veces se venían a la Ciudad de México, está cerquita Texcoco de aquí de México. Claro. Pero en aquel entonces se venían y pernoctaban o les daban chance de dormir de sábado a domingo en una vecindad a Los Costeños, que todavía existe, está atrás del Palacio Nacional, ahí en las calles de la Soledad. Y ahí pernoctaban los chavos de sábado a domingo y luego ya se regresaban a su escuela para llegar a la clase el lunes. Bueno, ahí mi papá se enamoró, a los 19 años, se enamoró de una señora que le doblaba la edad. Wow. Esta señora tenía ya dos hijos, era una madre soltera de 40 años de edad. Y hubo un bonito amor, tan bonito amor, que tuvieron una bebé. Pero estamos hablando de los años 40, de 1940. Y la señora ya estaba muy grande para tener hijos en ese entonces, y entonces nació muy prematura mi hermanita. Y entonces mi papá necesitaba conseguir 1,500 de aquellos pesos de los años 40 para mantener a la niña en una incubadora, claro, y que se desarrollara. Naturalmente. Pues mi papá, que hace un chavo de 19 años ahorita, siendo estudiante para conseguir 50,000 pesos más o menos de los que daría ahora, de hoy. Pues se le ocurrió agarrar su guitarra y irse de cantina en cantina, de bar en bar, y por propinas, y faltó una semana a la universidad, y entonces logró juntar los 1,500 pesos. Wow. Total que llegó con su pareja, dice que él los guardaba en una bolsa de esas de papel de estraza de pan para que no se lo robaran, ¿no? Entonces llegó con su pareja y le dijo, ya tengo el dinero, ya conseguí los 1,500 pesos. Fui uno y la señora le dijo, pues fíjate que la niña ya murió. Ah, qué caray. Híjole, pues él se sintió pues destrozado, ¿no? Y le dijo, y bueno, ¿y qué hicieron con ella? ¿Qué pasó? No, pues fíjate que la llevamos y nos prestaron ahí un terrenito en el panteón de Dolores y ahí la enterramos, mientras. Dice a su pareja, llévame a donde está mi hija. Y fueron, y ahí enfrente de su tumba le compuso él esta canción a su hija que dice, perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Ausencia.
potencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo a tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria. Bravo, por un talento que nace del fondo de su alma y de una tristeza terrible, me imagino. Sí, ¿no? Sí, sí. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Wow. ¿Y cómo le? Escuchamos siempre temas de amor, de desamor, pero esto es de un dolor muy profundo. Muy profundo, bastante profundo. Y pues, todo el mundo pensaríamos, ¿no?, que se la compuso a una mujer adulta. A un amor, ¿no? A un amor. De alguien. De naturaleza. Pero hasta te... Bueno, los compositores siempre nos fijamos en lo que escribimos y él, hasta él empezó diciendo, yo que fui del amor a B de paso, ¿no? Yo que fui mariposa de mis flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Híjole. Y así como está, a ver, ¿qué otra canción así de esta naturaleza, del sentimiento de Álvaro? Como decía rápidamente, como decía, nosotros somos de la costa, somos costeños, somos afromestizos y allá en la Costa Chica tenemos, además del corrido y de la música ranchera y de la música mexicana, tenemos mucha influencia de la música sudamericana. Ah, sí, claro. Ahí tenemos influencia, como hay un banco de arena muy grande y hay muchos faros por lo mismo, en la época de la fiebre de oro de California, encallaron muchos barcos chilenos y argentinos, peruanos, venezolanos. En esa zona y parte de su cultura se asimiló con la nuestra, ¿no? Y se mimetizó, ¿no? Y de alguna forma nosotros también tocamos allá, como esta canción del andariego, que es un vals peruano, también tocamos otros ritmos como el pasillo ecuatoriano, la chilena. Claro. La chilena, que en realidad es una zamba cueca mexicanizada, claro. Porque la zamba cueca no se canta, se baila, y después sí. Se dice como una bomba y una claro, frase. Sí, sí. Acá la cantamos y decimos la bomba. Claro, claro. Bueno. Entonces, mi papá hizo una canción que te voy a contar la historia. Ahí mismo en Chapingo, mi papá se empezó a hacer muy famoso entre los alumnos y los maestros, los generales y todos ellos, porque él era muy bueno y hizo el primer trío Chapingo. Y entonces, un día le dice el mayor, que era el rector, digamos, de ahí, le dice, oye, Álvaro, el próximo domingo necesito que vengas a cantar con tu guitarra, porque van a venir benefactores, gente que apoya políticos que apoyan a la universidad y necesitamos el dinero, ¿no? Entonces quiero que estés aquí. Pero mi papá ya había hecho una cita con una novia muy guapa que tenía aquí en el DF. No, bueno, era un gallo este hombre. No, entonces, pero él ya lo había hecho con, entonces, híjole, ¿no? Pues, gente, no podía faltar, ¿no? Entonces él empezó a planear, entonces le dijo a su trío, el trío de Chapingo, miren, muchachos, ustedes van a la fiesta que dice el mayor. Y yo, yo me voy a escapar y tengo que ir con mi chava, pues está guapísima, ando a ir rodando. Me voy a escapar, como siempre se escapaban, se saltaban la barda para ir a dar serenatas y todo eso. Y bueno, pues quién sabe quién fue de chismoso y que se entera el mayor, dice, se quiere escapar este. Y el sábado lo arrestó para que no se fuera. Y ahí los arrestaban, todavía existe Chapingo, es una ex hacienda, es un ex casco de hacienda, y en lo que es la entrada del comedor, que es un galerón largo, hay dos torreones ahí donde se guardaban las semillas, y ahí los arrestaban, y ahí mi papá lo arrestaron, y en esa noche compuso una canción con este ritmo que es al revés del corrido. Fíjense, el corrido es tunchacha, ¿no? Es el típico bajo, dos acordes, ese es al revés, dos bajos por un acorde. ¿Nos harías su favor de cantarla? Yo sé que a ti te gusta esa canción. O yo la canto. Los dos, si quieres. Creo que es Luz de Luna, sí. Por lo que estoy oyendo y dice. Yo quiero luz de luna para mi noche triste.
sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del duelo. Y siento tus cadenas arrastradas en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincialita mía, a mi celda querida que está triste y está fría, si al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Luz de luna, hermosa. Y entonces ahora entiendo por qué dice en mi celda querida, si ya no vuelves nunca, provincianita mía. A mi celda, a mi celda querida, que está triste hasta y que, está fría. Hasta quería su celda. ¡Qué barbaridad! Sí, como tú bien decías, no puede decir, mucha gente cambia las letras a veces, ¿no? Muchos cantantes, intérpretes, y dicen a mi selva querida, pero una selva querida no puede estar, si es selva. Es que, fría. Y no, no. Fría, ¿no? No la, fría, no, la, ¿no? A mi celda que está triste y está fría, claro que bueno. Sí. Bueno, pues entendimos eso, perfecto. Qué maravillosa historia. ¿Qué más nos tienes, Álvaro, hombre? Qué bárbaro. Ah, nos pidieron de la producción. Fíjate que mi papá tenía también ahí un compañero que se llamaba Juan Carmona. Este Juan Carmona era su compañero de cuarto, de dormitorio. Y era muy bueno para las matemáticas y también era costeño, pero muy malo para conquistar mujeres. Entonces él se enamoró de la mujer, de una chica que era la hija del más potentado de ahí de Texcoco, una chica güerita muy guapa, pero se enamoró platónicamente, ¿no? Y digo platónicamente a lo mejor no por el amor así subliminal de Platón, sino porque nunca se le había podido echar al plato. No. Entonces, entonces mi papá, en aquel entonces se acostumbraba, y todavía creo que se acostumbra, que cuando salían de suelto los chavos el domingo, salían al parque los estudiantes y daban la vuelta al jardín. Ah, claro. En un sentido, y las chavas lo daban en el sentido inverso, y se iban echando ojito, ¿no? Y ya cuando se ligaban, digamos, entonces se sentaban en una banca y ya ahí empezaba todo, ¿no? Entonces, pues pasaba lo mismo, nada más que este chavo, pues obviamente no sabía cómo, y lo que hacía era estar cerca de esta chava donde estaba, en la nevería o en la cafetería, con las amigas, y él estaba cerca escuchando qué oía, qué decía, qué platicaba, etcétera. Pero nunca se atrevió a acercarse así, ¿no? Entonces mi papá un día, un domingo en la noche, le dice, oye Juan, ya que llegaron a dormir, oye Juan, ¿ya te le acercaste a esa chava? ¿Ya le dijiste algo? ¿Ya? ¿No? ¿Por qué no? No me va a... Mira, yo soy un don nadie, ¿qué tú crees que se va a fijar en mí? No, no, no. Pues dice, yo te acabo de componer una canción para que se la vayamos a llevar, ahorita se la vamos a llevar de serenata.
nos vamos a saltar la barra. Y Juan Carmona dice, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Yo ni siquiera canto. Tú te paras allá abajo de la ventana y nosotros cantamos. ¿Y cuál fue? Esta que dice, yo soy un humilde cancionero y cantarte quiero una historia humana. Fuese que te ama quien me hizo este ruego. Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción que en mis noches amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Y si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todavía. Juan Penas, y esa era la canción de todo el tiempo. Exactamente. Tenemos muy poco tiempo, mi querido Álvaro. Hay una canción icónica de tu papá que todo el mundo cantamos. Cuéntanos, Sabor a mí, ¿cómo se compone esa canción? Mira, ya conocí a mi papá. Mi papá ya había pedido a mi mamá, ya estaban pedida y dada, la novia. Cuando a mi papá lo invitan a ser padrino de una generación de una escuela. Y él buscaba cualquier pretexto para salir con mi mamá ya, o sea, en plan de prometidos, ¿no? Comprometidos. Entonces fueron, asistieron y le pusieron la mesa de honor a mi papá con mi mamá y la chamacada alrededor, etcétera, los maestros, ¿no? Y a mi papá le pusieron una botella de coñac y a mi mamá pues refrescos porque ella no tomaba. Y mi papá era un hombre muy bromista en el aspecto que hacía bromas muy inteligentes. Y mi mamá era muy simple y se reía de todo lo que decía mi papá siempre. Hasta a veces no estaba diciendo ningún chiste y ella se moría de la risa. Pero bueno, entonces él le daba un traguito a su coñac y un besito a mi mamá, ¿no? Y seguía cotorreando, cotorreé. Y otro traguito al coñac y otro besito. Ese se lo trajo un rato. Hasta que mi mamá le dijo a mi papá, oiga ingeniero, porque en ese entonces se hablaban de usted los novios, ¿no? Oiga ingeniero, ya párele, ¿no? Y mi papá, ¿de qué? Es que usted le da un trago al coñac y un besito a mí y ya se me subió. Y entonces le dice mi papá, Anita, esa va a ser mi revancha, ¿no? Y mi mamá, ¿revancha por qué? Yo que le dice, no. Lo que pasa es que, mire, cuando salimos como hoy, yo la dejo a su casa y me voy a la mía. Y me acuesto y antes de dormir, pues me quedo en la penumbra de mi cuarto viendo el techo, ¿no? En lo que me duermo y pensando, ¿no? En todo lo que hicimos, dijimos y sobre todo lo que vamos a hacer y cómo vamos a organizarnos cuando estemos casados y todo. Y en eso me palpo los labios y siento el sabor de su bile. Y miren que en ese entonces las mujeres usaban bilé de veras, porque sí. Tenían los bocas rojas y era un bilé como de cera. Sí, entonces sabía mucho. Dice, pues ahora que vaya usted a su casa. Dice, y yo la dejé y también se queda en la penumbra viendo al techo y pensando en todo lo que vamos a hacer cuando estemos casados. Usted se va a papar los labios y va a tener sabor a mí.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Hacer y nos llevaríamos más de 3 horas de conocer las canciones con la parte de cómo se generaron estas canciones. Te agradecemos mucho, Locutores en Acción. Pues si quieren lo podemos hacer, todos los que quieran participar con nosotros, va a haber una bohemia pronto. Ah, dime, ¿a dónde vas a ir? Con Rodrigo de la Cadena voy a estar el día 23 de septiembre contando estas historias, y no nada más las de mi papá, porque siempre cuento las de mi papá y canto muchas canciones de él, pero ahora voy a hacer trova de diferente forma. Va a ser con Álvaro Carrillo y sus contemporáneos. Voy a cantar canciones de Claudio Estrada, de Vicente Garrido, de Luis Demetrio, gente que son los que hicieron el feeling, así se llamó ese tipo de bolero de la segunda generación. Claro. El feeling en México estuvo patrocinado, digamos, por una gran camada de compositores jóvenes de ese entonces. Y entre ellos está Manzanero, entre ellos también está Roberto Cantoral. Claro. Muchos de esos compositores hicieron feeling, y feeling mexicano, que es, aquí en México se llamó bolero romántico moderno. Y bueno, pues vamos a cantar, y cuento algunas anécdotas que me sé también de ellos. Perfecto, entonces el día 23 en la cueva de Rodrigo. A las 9 de la noche, con trova y todo el rollo. Pues ahí nos vamos a ver, porque mira, yo voy el 15, tú el 23, pues nos la aventamos toda la semana, ¿te parece? Ya acaparamos. Muchas gracias, y estás invitado cordialmente en otra ocasión para venirnos a cantar también esas canciones de los diferentes autores de esa parte del feeling. Será un honor, gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vamos con Rosalía del otro lado del estudio y le damos un aplauso a este extraordinario intérprete de su padre, que también es compositor. Gracias, gracias. Gracias, maestro Carrillo. Ha sido un placer tener aquí al hijo de Álvaro Carrillo, las canciones de Álvaro Carrillo, de ese extraordinario oaxaqueño que tanto me encanta escuchar. Así que ojalá, maestro, nos haga el honor de volver a estar con nosotros aquí en Locutores en Acción. Un gusto. Gracias, maestro, muy amable. Y bueno, pues tiene usted una gran responsabilidad al llevar este apellido y esta responsabilidad con tanta canción que nos dejó, y que bueno, después por mucho tiempo estuvo cantando El Trovador Solitario, ¿no? Pepe Jara. Pepe Jara siempre cantaba las canciones de su papá. Ya estamos de regreso aquí de este lado. Sí, claro que sí. Pepe Jara es uno de los grandes icónicos
y que se convirtió en uno de los intérpretes más populares de Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, y lo hizo por muchos, pero muchísimos años. Sí, y así muy es. Bien, ¿no? Así es, además, así es. Así es. Y eso es lo pues, mejor. Qué bueno tener a gente tan talentosa, ¿verdad? Sí, y muy amable, muy amable el hijo. Con una voz extraordinaria. Y muy amena su charla y sí. Las historias que nos cuentan. Hoy un gran decidor. Hoy fíjate, hoy comprendemos esta canción de El Andariego. Yo nunca me imaginé. Y fíjate, la conexión que tiene la gente, esto yo siempre lo comento ante las personas que nos hacen el favor de decirnos, oye, quiero esta canción, y yo les digo, hay una conexión tan grande. Por ejemplo, vienen los hermanos Saizar la próxima semana, hay una canción de Juan Saizar que es Cielo Rojo, y toda la gente la pide. Es más, me atrevo a decir que es la canción que más piden después de las mañanitas, porque en las mañanitas siempre sí, están sí, cuando sí, es una celebración. Pero cuando no hubiera celebración, independientemente de cualquier cosa, entran canciones como Cielo Rojo, y esa canción tiene una conexión también muy importante como El Andariego con la gente. Y no, la gente no conoce la historia, pero esa conexión, esa fuerza interpretativa, es esa intención que quiso darle el autor, penetra, aunque no conozcamos la historia. Así es. Y bueno, estamos muy mexicanos. Muy mexicanos. Ahora nos traes otro invitado. Otro invitadazo de lujo. Este hombre, fíjese que se fue a España, estuvo muchos años allá en España, llevando nuestra música mexicana por lo del continente europeo, pero especialmente en España él estuvo pues trabajando y echándole ganas, y hoy está aquí con nosotros Ramón Aguirre, que nos trae música tradicional mexicana. Pues estamos en septiembre, el mes de la patria, el mes de la música mexicana, así es de que pues con Ramón Aguirre, que hoy viene a acompañarnos con su sombrero, con bien vestido, un charrazo completo, pues ¿qué nos vas a interpretar, mi querido Ramón? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Rosalía, Pelao, muchas gracias a todos ustedes, al Uno Más Uno, a Locutores en Acción, muchísimas gracias por la invitación. Y como estamos bien dices, en el mes patrio vamos a cantar algo que se llama México Lindo y Querido, que allá es un exitazo, ¿eh? Claro. Allá no es nada más el 15 de septiembre, allá le pedían siempre. Así es. En las bodas, en los espectáculos, canciones como El Rey, Volver, Volver, México Lindo, son las de... Y los mexicanos cuando andamos lejos, ¿cómo sentimos esa canción? China, la claro. Cuero, compadre. No se te encuere el chino, sino... Ay, hay que anotarlo uno nuevo. Polo, quítate que ahí te van. Vámonos, pues. Por favor, estudio de escenario. Bravo. Gracias. Aquí van Locutores en Acción. Échele bonito, pelado. ¡Una pues! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Échale bonito! ¡Y viva México, sí señor! Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esa tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan
que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si vuelo lejos y de ti. Bienvenido, gracias, qué bueno, pues rapidito, porque aquí ya sabes que el tiempo es oro. Mira, rápidamente, ¿en dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? En Facebook estoy como Ramón Aguirre, página oficial. Hay otras por ahí, pero esas no son. La única es la oficial, okay. Ramón Aguirre, cantante de ranchero, página oficial. En YouTube, Ramón Aguirre el Mariachi, Instagram, Ramón Aguirre el Mariachi, y Twitter, Ramón Aguirre MA1. Ok, eso es para que lo puedan ver y para que exploren dentro de su muro y vean todas las cosas que ha hecho, unos comerciales que hiciste allá en Europa y demás cosas. Mucha, mucha tradición. Y ahora, ¿dónde te vas a presentar en estos días o dónde estás presentando? Estoy en un restaurante que se llama Los Sopes de la 9, aquí en la Avenida Camarones, sábados y domingos. Digo, perdón, aquí en la Avenida San Cosme, sábados y domingos. Y de lunes a viernes estoy en la misma sucursal de Los Sopes de la 9, pero allá por Camarones, Avenida Cuitláhuac, 3363. Ah, bueno, pues ahí lo podemos encontrar y nos podemos echar un sope y escuchar canciones con Ramón. No, no, más venden sopes, venden de todo. No, yo sé que venden de todo, pero pues como son los sopes, lo más importante de ahí es, como nosotros cuando vendemos barbacoa, pues es la barbacha, ¿no? Sí, no, pues, sí. Oye, Ramón, pues muchas gracias. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos a echarnos otra de las clásicas para no fallar en estas, en este mes patrio. De ¿Cuál es? El Rey. El Rey. Era un rey de chocolate. No, esa no. No, no, ¿verdad? Esa no. Bueno, pues dejamos a este gran intérprete de nuestra música. Muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco mucho. Véanlo allá en Los Sopes de la 9. ¿A partir de qué días? ¿Qué, todos los días? De lunes a viernes, allá en Camarones, sábados y domingos, aquí en San Cosme. Ah, bueno, pues ahí lo pueden. Y también lo pueden contratar, lógicamente. No hemos dicho el WhatsApp. En WhatsApp, 55. Despacito. 55, 64, 76, 50, 20. WhatsApp de su amigo Ramón Aguirre, cantante de ranchero, de boleros y de todo lo que se nos ponga adelante. Ahí está. Bueno, pues esta es tu casa. Gracias, muy amables. Gracias. Esto se llama El Rey. ¡Échale el pelado! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sí, señor. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ramón Aguirre, muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Siempre estas canciones nos van a transportar al México que nos gusta, el México ranchero, el México bravío. Ha sido un honor tener a Ramón Aguirre aquí. Y quiero comentarte que yo me voy a ir corriendo, porque como estamos en el mes del locutor, el día del locutor, voy a Paraíso, Tabasco, allá estoy en un ratito más, con mis compañeros locutores en una cena, celebrando el día del locutor, y mañana en Paraíso, develando el busto, nada menos que de Jaime Almeida. El último viaje que hizo fue a Paraíso, este gran hombre, musicólogo, y allá, y desde luego locutor y presidente del Premio Nacional de Locutor. Y fíjate, ¿qué se sentirá, qué se presentirá? Que cuando estaba allá y habló, como él sabía hablar de la música, dijo, ya me puedo morir tranquilo, ya conocí el Paraíso. Se nos adelantó una gran persona. Y entonces el presidente quiso hacerle este busto y tuvo a bien invitarme. Voy con mi compadre Miguel Gutiérrez el Lobo, Rubén Ángel Manríquez, el rector de la universidad, que le va a dar el doctorado póstumo allá a nuestro amigo. Pues te deseamos un viaje espléndido, que te la pases muy bien, va a ser un poquito de calorcito, pero rico. Y el 17 y 18 estoy en San Cristóbal Las Casas y en Tuxtla Gutiérrez con mis compañeros locutores. No, bueno, es la embajadora de los locutores. Sí, es presidenta y embajadora de los locutores. Qué bueno que haya presencia de nuestra presidenta en todos los sitios de la República Mexicana, porque se necesita siempre esa presencia y por eso te amamos, te queremos mucho. Gracias. Porque verdaderamente tú haces mucho por... No, pero tenemos que tratar de estar con todos mis compañeros. Así es. Así es de que bueno. Y ahora nos tienes otra sorpresa. Mira nada más. A ver, maestro, échale un chuflido. Hermosísima, talentosa. Tiene todo esta mujer, Rosy Arango, que hoy nos viene a regalar también su talento interpretativo. Y ahorita voy allá del otro lado del estudio para saludarla y platicar con ella de qué anda haciendo, qué va a hacer y demás cosas. Así es de que pues vámonos con ella luego con la música también mexicana. Rosy Arango en este estudio de Locutores en Acción. Muchas gracias para todos ustedes. Esta canción que representa mi alma mexicana, Aires del Mayab. Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar, va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. Y así se baila en mi tierra, sí señor. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que guachapear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. A ver los señores, si le sale bonito y naturalito. ¡Ole! Y acuérdense señores, que el Sancho es como Satanás, nadie lo ha visto, pero todos sabemos que existe. ¡Bomba! Muchas
seas más ágil para guachapear. ¡Adiós! Muchas gracias. Locutores en Acción. Rosy, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te estás presentando? Es más, todos los que estamos aquí le agradecemos a Rodrigo de la Academia, ¿verdad? Sí, mi Rodrigo, yo lo adoro y estoy muy contenta. Ahorita estoy en un mes que les digo que, como nos pasa a todos, nos ponemos como los chiles en nogada, de moda. Y así es. Estamos así en es. Todas las vitrinas y nos solicitan en todas partes. Así es, afortunadamente. Y estoy muy contenta porque ha sido un gran año y, pues bueno, vamos a estar festejando el 15 de septiembre en una verbena popular en la delegación Álvaro Obregón. Ah, bueno, pues hay ahí que verla. Ahí con todo mi espectáculo, es. Más de 35 artistas en escena. Justo ese espectáculo, pero hecho en Petit Comité, lo vamos a llevar a la cueva. Hola. Qué bueno. Va a ser una día, noche, el 16 de septiembre. El 16, fíjate, va a estar 15 al otro 16. Día. Sí, no, gracias a Dios no hemos parado, pero el 16 no se lo pueden perder. Es un lugar, yo siempre digo que es mágico. Claro que sí. Que llegas y que todo cambia cuando estás adentro de él. Y bueno, estoy preparando ahí un show muy especial. Vamos a cantar la Lotería Mexicana. Así que atrévanse porque cada mesa va a jugar su tablita de lotería y yo les voy a ir cantando de acuerdo a la carta que vaya saliendo. Oye, pues eso está maravilloso. Y rápidamente les quiero decir que también va a estar en el programa de Fiesta Mexicana. Sí, señor. Claro que sí. Rosy, ¿qué nos vas a cantar para despedirnos? Pues yo primero agradecer de verdad que abran estos espacios para todos nosotros, los cantantes, los intérpretes. Y pues bueno, voy a cantar una de mis piezas favoritas que fue la que me permitió creer que los sueños son posibles. Esto es El Toro Relajo del maestro Felipe Bonito, claro que sí. Pues te dejamos en este escenario, no se la pierda. 16 en la explanada de la delegación. El 15. En la explanada en Álvaro. Pero el 16 Álvaro, ¿no? Para el 16 la Bohemia, la con noche mexicana. Rodrigo de la Cadena. Eje 5, esquina con patriotismo. Tienen así la es. Limusina naranja. Ahí el metro San Antonio. Para que lleguen. Muy bonito. Si tiene que llevarle a la mujer una constancia de que asistió a mi show, mejor llévese a la mujer. Ándele. O yo le doy la constancia. Bueno. Así que los espero. Por supuesto. Gracias, Rosy. Que Dios muchas te bendiga gracias. Y te esperamos próximamente aquí para les que nos agradezco. Sigas compartiendo tu música y tu muchísimas talento. Muchísimas gracias. Muchas gracias para todos ustedes. Gracias por sus aplausos. Muchas gracias. Yo soy la Rosa Mexicana. Para ustedes, El Toro Relajo. ¡Sí, señor! Y nos vemos en la cueva este 16 de septiembre, 9 de la noche. ¡Suénele mi mariachi! ¡Uh! Aguasca y viene el toro, es el relajo y escóndete tras las trancas, chatita, que viene bravo y aviéntame tu rebozo, mi vida, pa' capotearlo. Toro, 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 entra de largo, que mi prieta chula torito está mirando. Toro, 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 relajo, ya te estoy quitando, torito, lo alegre está. Y ahí le va mi toro, sí señor. Ya van a abrir las trancas de su chiquero, que ya le quite ese toro, mi vida, lo mitotero, y ahí va como borreguito, chatita, va a su potrero. Toro, toro, mi prieta chula torito me está mirando. Toro, 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 relajo, ya te estoy quitando, torito, lo he prestado, ya te estoy quitando, torito, lo he prestado. Ay, ay, ¡viva México!
tener a Rosy Aránguez, de veras un deleite, y espero pronto tenerte en la Asociación Nacional de Locutores, Rosy. Claro, sí. Gracias. Gracias por traer esta guapísima intérprete de nuestra música mexicana. Claro, además, lo hace con mucho gusto. Sí, y con mucho cariño y con prestancia. Es una espléndida intérprete de nuestra música. Y a mí extraordinaria voz. Me da mucho gusto, perdón, tener a una gran amiga, pero además que se ve que lo que ella dice lo pone en práctica y con mucho gusto. Yo veo que es feliz, yo veo que son felices, que son una pareja extraordinaria y nos está diciendo cómo lo logra. Y lo logra transformando mi ser, ¿verdad? Así ella es Martita Sánchez, te la presento por si no la conoces. Mucho gusto. Mucho gusto, sí. Hola. Bienvenida, Martita. Gracias. Muy buen día y en verdad la transformación de nuestro ser es lo que nos hace vibrar en amor, en luz y ser felices, que es lo que todos queremos ser, ¿no? Hoy vamos a hablar, si recordarán, hemos platicado acerca de las leyes del universo. Y hoy una de las leyes que si aprendemos a trabajarla, si aprendemos a vivirla y hacer la vida, que se llama la ley de causa y efecto, realmente vamos a transformar ese ser. Vamos a transformar la familia, vamos a transformar los hijos y sobre todo esa esencia que somos nosotros. ¿Qué es la ley de causa y efecto? Suena muy simple decir, bueno, a toda causa corresponde un efecto, pero realmente, ¿qué es lo que, desde qué estoy pensando, cómo lo digo, cómo lo expreso, qué estoy sintiendo? Voy retomando todo ese camino del efecto. Muchas veces yo digo, es que yo soy buena persona. Pues sí, pero a lo mejor lo que piensas no es tan correcto. Y también digo, a esa persona no le he hecho nada. Bueno, a esa no. Pero a otras a lo mejor sí, inclusive desde que veo una revista, ¿no? Y sin darme cuenta estoy envidiando, o veo una novela y estoy sufriendo. Entonces, estoy atrayendo todo lo que estoy sintiendo de la fuera y todo lo que estoy pensando de la fuera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo que voy a transformar mi ser, solo voy a pensar y solamente voy a sentir lo que yo quiero emanar. Tengo que saber qué es lo que quiero. Y proyectarlo, porque muchas veces cuando… ¿Cuántas personas son bellas, pero les da pena expresarlo? Les da pena decir te quiero, les da pena decir te extraño. Obviamente, al sentir eso, cuando yo digo lo que estoy causando, es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. El efecto es lo que voy a recibir de la fuera. Por lo tanto, no voy a vivir lo que quiero, porque no es lo que estoy sintiendo. Ahora, todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad, alguna pérdida, y al contrario, que tienen la abundancia, que nosotros decimos que tienen suerte, algo han hecho bien para tener esa abundancia y para tener esa suerte. Algunas personas todavía a lo mejor no lo creen o no han escuchado que hemos vivido otras vidas. Y efectivamente, o sea, somos un ser, una esencia que utiliza muchos cuerpos para aprender aquí en la Tierra. Entonces, en este cuerpo, si hay algo que no me gusta, es el momento de empezarlo a cambiar. Si hay algo que quiero lograr, es el momento de empezar a trabajar para ello. Pero sí tengo que tomar acción. El efecto y la causa siempre van a ir ligados. O sea, yo mando una causa y se convierte en efecto. Y ese efecto, según yo lo trabaje, se convierte en causa. Suena como un poquito rebuscado, pero así es. Entonces, cuando también decimos que existe el aquí y el ahora, va ligado con la ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy consciente de lo que estoy pensando, si estoy consciente de que lo que pienso, cómo lo digo y cómo lo expreso, estoy realmente en el aquí y en el ahora. No quiere decir que solamente voy a poner atención y te voy a estar escuchando. Tengo que poner atención en mi mente. Tengo que poner atención en qué estoy sintiendo, en cómo lo estoy reflejando. A la vez, un estado de conciencia, cuando yo digo es que esa persona es bien suertuda, es porque ya ha trabajado muchas causas con efectos positivos y por eso tiene esa suerte, que nosotros le llamamos suerte. Pero nada es casualidad, todo lo que nos pasa es, yo le llamo una diosidencia, estoy lista para recibirlo, tanto positivo como negativo. Ahora, si yo recibo algo negativo, muchas personas se ponen depre, se ponen tristes, sufren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros?
Si estás recibiendo esa experiencia es porque ya estás lista para resolverlo. ¿Ah, sí? Así es. O sea, todo lo que nos llega es porque yo ya estoy lista para resolverlo. ¿Y qué debo hacer? Bueno, en este caso, póngame usted, por ejemplo, un ejemplo de alguna situación conflictiva que estés viviendo, que hayas vivido, ¿yo? O alguien, alguna persona, sí. Mi divorcio en su momento, duré 8 días casado. No, pues este es unos causas y efectos muy express. Pues, no, ahí puede ser un buen ejemplo, fue real, en serio, doctora. Yo creo lo adjudico a la inmadurez de ambas partes, ¿no? ¿Novios cuánto tiempo estuvieron de novios? Todo se dio en 5 meses. Ok. Yo soy así, me gusta hacer las cosas rápido, bueno. No tanto. No todas, porque ya mi amigo José Antonio me vio raro. Pero sí, por mi impulsividad, eso fue lo que en su momento tuve, ¿no? Ok. Si yo realmente me intereso en mi ser y me intereso cómo funciona el universo, como decimos, si yo quiero estar a la par con las leyes de tránsito, pues tengo que saber que, vamos a poner un ejemplo, que hoy no debo de ir hablando por teléfono, ¿verdad? Claro. Pero si yo quiero estar bien en mi ser, tengo que interesarme en las leyes del universo. Claro. Entonces, el tema que me acabas de preguntar es súper interesante, porque estamos hablando acerca de que ya es la ley de causa y efecto, pero están entrando las relaciones amorosas. Y ese es un tema que, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima semana? Y así escuchamos aquí a los compañeros, ¿verdad? Claro, es muy interesante todo lo que nos platicas. Hay pláticas totalmente gratuitas. ¿En dónde? ¿A qué hora? Así es. Les voy a dar el teléfono para que se comuniquen. Y si de verdad alguien, así como ahorita aquí nuestro amigo licenciado, tiene una situación que quiere saber por qué está viviendo un dolor o por qué están atoradas ciertas situaciones de su vida, de verdad pueden llamarnos y nosotros con mucho gusto vamos a contestarles, ya sea vía telefónica o a lo mejor organizamos una pequeña reunión. Lo único que les voy a pedir es que me inviten un cafecito y una galletita y eso es todo. Vamos a platicar ricamente para sanar nuestro ser y que nos llamen al 35 38 90 83. 35 38 90 83 y si no están viendo en algún otro lado, bueno, saben que estamos en el DF y de corazón vamos a ayudarles a transformar su ser de gracias. Adentro hacia afuera. Gracias a ustedes. Gracias a Marta Sánchez. José Antonio Hernández, nos vemos el 15 de septiembre. Si Dios quiere, en la cueva de Rodrigo de la Cadena, vamos a estar ahí también con mi ballet, el ballet Andanzas Mexicanas, el Mariachi Lira de Oro, su servidor y todo lo que se les va a ofrecer. Desde las 8 de la noche pueden llegar a la cueva, el grito de independencia transmitido seguramente en vivo y en directo desde el Zócalo Capitalino e inmediatamente el Pelao de México a las 11 de la noche con su espectáculo de primer nivel. Y tú corres a dar tu show al restaurante Enrique. Así es, también. Yo corro al aeropuerto porque ayer la tarde no me va a esperar. Así es. Y queda Luz Elena Saldívar y Alfredo Galina, Sergio Navida, para terminar el programa después de escuchar este extraordinario grupo de rock de Rumbe que vienen con un gran amigo de la Asociación Nacional de Locutores, Eduardo Almeida. Bienvenidos, muchachos, y deleítennos con sus melodías. Gracias al doctor de doctores Nail Livien Cau y al doctor Nail Livien Tella, que nos permiten llegar hasta ustedes aquí en el mejor diario de nuestro país, 1+1. Vamos a escuchar al grupo de Rumbe. Nada que no puede entender, nada que no puede entender.
Aún pues ya va rumbo al aeropuerto directamente también a presentarse en otros lugares y nos quedamos aquí con este grupazo de gente que tiene el don de ser extraordinarios, extraordinarios conductores y locutores. Pero tenemos aquí, no sé si es en ese sentido otro parte del grupo, cabeza del grupo, pero es Lalo Almeida, que es viejo conocido de nosotros, compañero de este mundo de la radio y la televisión. Platícanos, ¿por qué le ponen derrumbe? Pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Mira, recordando al 11 de septiembre. No. Nació el 11 de septiembre. No, en 1985. Bueno, yo creo que la idea, el creador Roberto González de este proyecto, pues nace porque todo el mundo en la vida ha tenido alguna vez una caída, un derrumbe. Y bueno, pues se trata de levantarse otra vez y de ver hacia el frente y pensar hacia mañana, pensando en lo que había antes, pero con algo nuevo. Y en fin, es un proyecto que espero les guste, espero que lo que han estado escuchando lo remonte un poco, como nos pasa a nosotros, de lo que ha sido, queremos, nos gusta y que pueda seguir siendo, ¿no? A través de algo nuevo, innovador, que es lo que nos gusta de esta banda de rock. Sí, a nosotros nos gusta mucho el rock, pero parece ser que es un rock que tiene una combinación entre progresivo y antiguo, ¿no? Así es. Esas dos cosas. Sin serlo, lo antiguo. Además, que yo pienso que es muy importante porque hoy hablamos mucho del retro. ¿Y qué es el retro? Pues lo que verdaderamente dio origen a la verdadera música, lo que yo opino, yo vengo de esa generación. Okay. Y mezclar los dos elementos, el pasado con el presente, y sacar una nueva fusión, los felicitamos, muchachos, están del otro lado. Claro. No tocan. ¿Qué tocaba? Una onda de mariachi rock, algo así. ¿Quién era? Sí, creo que era Botellita de Jerez, algo así. Sí, ¿no? De hecho, acaba de hacer. En el Palacio de los Deportes, en la BMB, Paquita, la del barrio, hizo una fusión con este grupo, ¿cómo se llaman estos muchachos? Pero fue algo bien... Hay mucho material, y yo creo que va a ir desarrollando aquí nuestro
nuestro creador, bueno, tiene mucho, mucha tela de donde. Vamos a oír de la segunda parte, ¿no? ¿Cuál tenemos? Perdón. ¿Vamos a oír una segunda canción? No, ya. Las dos. ¿Otra tercera? Tenemos corto el tiempo. Claro, ya. Tenemos corto el tiempo. Ya estaremos otro día con mucho gusto. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo van a estar? A ver, platíquenos. ¿Van a tener alguna gira? Sí, vamos a empezar. De hecho, quisiera hacerles una atenta invitación a todos a que nos acompañen a Tepoztlán. A Tepoztlán, el día 9 de octubre. Vamos a estar por allá. Okay. Correcto, se llama Mango Lugar. Es un lugar chico, pero bueno, creo que el calorcito que se va a sentir ahí es más que suficiente. No, va a estar muy, muy agradable. La presentación del disco, la gira y todo. Correcto. Empezamos las grabaciones ahí. Nos han tratado muy bien a nosotros en Morelos. Entonces, en agradecimiento a toda la gente, vamos a estar ahí. Va a ser la primera tocada. Y después de ahí, bueno, vienen festivales, vienen eventos, etc. ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Mira, el proyecto ya tiene bastante tiempo. Roberto se ha dedicado, realmente él es el músico, el creador, la cabeza, el cerebro de todo esto. Tiene poco realmente que se junta la banda, hay buenos talentos. Realmente, Roberto, ¿cuánto tiempo tendrías tú? Pues, mira, yo por ejemplo empecé desde los 15 años con todo esto, ya tenemos una trayectoria larga. El maestro, bueno, pues desde que nació, prácticamente nació con una guitarra, pero con Adrián con la batería. Y bueno, nos pudimos juntar, existió la oportunidad de llevar a cabo este proyecto. Correcto. Y esperemos que les guste a toda la gente. ¿Cuántas canciones tienen hechas ustedes? Ahorita el CD va a salir con 12 canciones. ¿O de originales de ustedes? Sí, todas son originales. Sí, sí, y bueno, pues nos ayudamos ahí para la letra, arreglos, todo esto. Y por último, ¿cuál es o cuál fue su influencia más importante? Bueno, pues a ver. ¿Quién? Justamente lo que decías, estamos haciendo algo de retro. Yo me acuerdo mucho de Rocotitlán, claro, y de todo. O sea, que claro, ya más o menos se ve mi edad por ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que ahora con el rollo de la música electrónica, que es muy buena, yo soy fan de los DJs, se ha perdido un poco esta celebración de los chavos, claro, de los grupos, como los Caifanes, ¿se acuerdan? O Rostros Ocultos y todo esto. Y ahora estamos haciendo esto nuevamente y creo que viene muy bien. Yo he estado trabajando, yo trabajé hace muchos años con la señora Rocío Dúrcal y también con Susana Zabaleta, he estado tocando con mucha gente, pero la verdad, después de tocar con ellos, después de hacer una banda de rock, literalmente de rock, mexicano, 100%, ¡viva México! Ahora fiestas patrias. Pues nos gusta mucho y ya no ha habido chavos ahora, los chavos de ahora ya no hacen esto, entonces a mí me gusta mucho hacer esto. Pero prácticamente esta situación es en todo, la música mexicana. Claro, también. Claro. Gracias a ellos, a estos grandes músicos, estos grandes intérpretes de la canción mexicana, claro, y los y la gente de rock que tiene conciencia de continuar, tener una continuidad de un pasado, es maravilloso. Sí, y quiero decirte que, por ejemplo, ahorita que decía de los DJs, y la música electrónica y todas estas manifestaciones son maravillosas, pero lamento mucho, a lo mejor hiero susceptibilidades, pero no tiene corazón a veces esa música. Así es. Porque es electrónica, total. Si hay una persona que organiza sonidos, que organiza una serie de conceptos y sale algo muy rítmico, muy bailable, a lo mejor que tiene click, pero el feeling, eso que se lo dan los músicos en vivo, los artistas que ejecutan un instrumento, esa sensación, ¿no? El texto, todo eso, creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Y la música en vivo siempre es mejor. Suena mejor, como así decía, claro, decía Venus Rey. Pues, felicidades, los felicitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un extraordinario compañero. Y ya nos vamos, desgraciadamente, pues, pero estamos puestos para otro día. Queda una pendiente, muchas gracias. Gracias, Derrumbe. Arriba, Derrumbe. Arriba, Derrumbe. Arriba, México. Antes de despedirnos. Hay que comprar el 1+1. Hay que comprar el 1+1. Fíjense que a mí me gustan que vienen en el 1+1. Y bueno, habla de la vergüenza, ¿no? La vergüenza de que un senador o algo así, diputado, se quedó con una lana. Eso no sucede, menos aquí en México. Pero lo peor de las cosas es que al ratero lo peor que le puede pasar es que lo cachen.
y volver a... Y lo cacharon en el aeropuerto, entonces esa nota viene en 1+1 extraordinario. No, bueno, y así como esas, pues vienen mil cosas que ustedes pueden checar. Sobre todo, algo muy importante, fíjense que se descubrió una nueva especie de antepasado que sí, efectivamente, venimos de la evolución del chango, aunque aparentemente son dos cosas distintas. Pero miren, este es el mono, realmente nuestro origen. Qué mono. Bueno, es como mi ahí lo platicamos de si eso, cierto, Sergio. Y bueno, usted puede buscar en el 1+1, hay información de todo, de los, todo, una revista de lo que necesitamos, es muy completa, deportes, espectáculos, política, crítico y veraz, el 1+1. Y también tenemos la revista Página 1, que tiene secciones muy interesantes, es una revista muy buena, elegante, ya nos había dicho la maestra Rosalía que la pueden conseguir en la tienda de los Tecolotitos. Van a tomar ahí su cafecito y acompañado siempre pues de una excelente lectura. Y recuerden que aquí en este canal el presidente, bueno, el presidente editor de El 1+1, Naim Livien Kaoui, es, tiene sus programas de televisión en la mañana, claro. Y son temas sumamente interesantes porque son mesas redondas de políticos donde ustedes van a encontrar por qué nuestros queridísimos senadores se bailan una lana y después no la quieren entregar. Un saludo, Naim. Claro, claro. Extraordinario periodista. Bien, nos vamos, no sin antes recordarles que tenemos en la Asociación Nacional de Locutores de México, correcto, nuestra carrera de locutores, nuestra carrera extraordinaria, la madre de todas las materias que nosotros manejamos. Aquí recuerden que aquí nos podemos certificar como locutores. ¿Y qué significa la certificación finalmente? La certificación solamente está dando aval de que usted es un extraordinario comunicador. Garantía que la da la Secretaría de Educación Pública, porque el certificado lo da la Secretaría de Educación Pública. Así que vengan con nosotros, Praga 40 al 55 33 19 34 al 36. Ahí los esperamos, damos clase los sábados y entre semana y tenemos verdaderamente un mundo de conexiones donde usted puede colaborar y trabajar, porque tenemos bolsa de trabajo. Nos vamos, muchas gracias. ¿Me permites hacer un anuncio rápido, rápido, rápido? Hoy en la noche, a las 8 de la noche, en los balcones de Madero. Vamos. Hay una serenata en los balcones de Madero. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Que Dios nos bendiga. La próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Derrumbe. Espiritualidad. Teatro. Entrevista, lucha libre, medicina estética, espectáculos, chismes. Aquí, canal 145 de Total Play, locutores en acción, a través desde luego de 1+1 con este extraordinario equipo de colaboradores. Lucha libre, espectáculos, medicina estética. Los esperamos. Locutores en acción. Con mucho más.